Eh, agradecerles eh, que estén aquí junto a nosotros en un nuevo castigo divino y primero hacerles algunas algunas advertencias primero soy un héroe nacional por estar aquí porque el fin de semana me puse dos implantes en la boca estas son naturales envidien y Traigo la trompa destruida. Si ven que normalmente soy más sexy, solo que ahora tengo inflado este cachete. Entonces que sepan que me está doliendo mientras estoy aquí, pero los quiero tanto que, que, que era imposible, era imposible faltar. Así que si es que algún rato le puteo a un invitado, me pongo mal genio, tomen en cuenta de que no estoy pensando en la entrevista, sino en la mamá del dentista. Este durante ese momento, ¿no? Y otra cosa que pensaba sobre el dentista es que. Las salidas del dentista, o sea, los exteriores de los consultorios de los dentistas deberían ser más discretos o tan discretos como la salida de un motel o de un proctólogo o cualquiera tipo de eso, porque uno sale absolutamente apaleado de ahí, o sea, es el tipo más feo del mundo con la trompa así, seco, este, agarrándose de las paredes y a mi dentista se le ocurrió tener el consultorio en un centro comercial. Entonces, si es que hay una foto mía de la senadín agarrándome las paredes en un centro comercial, era efecto de la anestesia, este, de nada más. Por, qué? No era proctólogo, no, no. Tranquila, si, fuera, si les contara si fuera proctólogo, ahí daría el castigo parado, pero. Eh, se está pasando una lista de registros, si es que quieren poner ahí su, sus datos para mantenerlos informados, incluso al compañero de la CENAIN que siempre viene, podemos ahí ya enviarle directamente mis fotos, Yucho, para que no tenga que estarme hackeando, podemos facilitarle mucho el trabajo. Sin más, quiero agradecer al Banco de Guayaquil, que son las instituciones que permiten que esto sea posible. El municipio de Quito, Hacienda Rumiloma, como saben, tienen unos papelitos en sus distintas este, mesas y la mejor pregunta al final se gana una noche en Hacienda Rumiloma. Eh, vino Navarro Correas, lastimosamente estuve. Maldito dentista. Eh, tuve que pelear, pelear y pelear para que me deje tomar una copa de vino. Entonces me ha dejado tomar una copa de vino. Eh, eh, Latitud cero. Y Cero Resaca, que los tienen también en sus distintas mesas, ustedes que sí pueden chupar y tienen dentadura de oro, eh, beberán nomás y se toman mañana un, un Cero Resaca. Agradecer a La Posta, que es el lugar más sexy en la web. Eh, no es un sitio porno aún, eh, pero es el sitio donde estaré camellando yo de aquí en los próximos meses, así que no duden en seguir buscando el tema de La Posta. Sin más este introducciones y justificando el mal rollo que tengo eh, y agradeciendo que ustedes me lo, me, me lo perdonen, eh, quiero... Eh, estoy orgulloso y estoy eh, entusiasmado. Eh, justo les decía qué bueno que son ustedes los invitados hoy que me duele la trompa porque ustedes pueden hacer los chistes, porque imagínense yo con la trompa así con Rodrigo Borjalado. Pucha, nos dormimos todos. Pero propietarios de una sal quiteña, eh, espectacular, de una, de, de una chispa envidiable, eh, no son nativos de la comunicación, pero se apropiaron de ella. Eh, dueños, como repito, de, 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 de un humor muy particular. Para mí es un honor este, pedir que le den un fuerte aplauso a Rodrigo Patilla y a Yalal Dubois, Dubois, Drogba, o oh, como se diga. La chulla al medio. La chulla al medio. Buenas noches, usted al medio. No, no, tú acá. Ah, no, al medio. La chulla dices al medio. Por eso, pues. usted, sígase nomás. Buenas no, noches, ¿cómo están? Se como gracias bien. por venir y despreciar Buenas su noches. plata con nosotros, gracias. Dios Spag. Gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenidos a Castigo Divino, o también conocido como la excusa que tiene el Bibanco para chupar los lunes. Exactamente. ¿Sí? Salud. 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 Ya Cuba libre, Cuba Libre Virgen para todos. Salud. Buenas noches, salud. Mi mami está aquí. Hola. Madre. La mía también. ¿En serio? En, jam, en ¿Ah, algún sí? lugar. Hola, así va. Presenta a tu mami, loco. Pero bueno, tú... <laughs> Verás que también está mi taita. Pero sí. Y para él no me presentes. <laughs> Tuviste que invitarnos tú para que vean a nuestros padres. Sí. Nunca van. nunca van. No, ya no los escuchan. O sea, ya, ya los llaman al rato que estás al aire. Sí. Que, no que estoy Pero no, aire. no, pero mi mamita sí fue la primera que llamó. Sí, fingiendo la, la voz, diciendo: ¿Qué viste? Además, un guapazo, segundo programa, eh. <laughs> radio. Así. Además, un guapazo, y si siempre escucho el programón. Y la gente no se creyó Y sabíamos que era un programa realmente pésimo. Porque realmente fue muy, muy malo. El primer programa fue. El primero malo. fue terrible, fue el de El primero bonero. en la latina. Sí, de 6 7. Sí. La latina era una radio de guerrilla. así de. de una de radio de garage. garage. A ver, no, realmente era, era buena. Era de los Isaías. Pues la dejaron botada pero y no era buena la... porque era de los Isaías. Claro. No. Ah, no, no, no necesariamente. <laughs> Entonces, pero le digamos, su cachex, No, no, pero sí. para que le echen la culpa, no era así. Se dañó por la culpa de los Isaías. No, Entonces, no, ya. o sea, al final nosotros creamos un proyecto en la universidad, somos psicólogos, ahí donde nos ven, nuestra vida normal, pues, al final normal. No, no ejercimos la psicología. Jamás. No, sí, tuvimos una… una bueno, cuando salimos de la universidad nos, nos montamos una eh, consultora en recursos humanos. Se, Se llamaba Secorp, que más tiene nombre de empresa de pública, seguridad. No, no, nombre de seguridad, oh, su o sea, seguridad sea, en buenas manos, Secorp. Y nosotros ahí, corría, ¿sí? no, no confío en ustedes. Pero era, era servicios de consultoría organizacional y psicológica. O sea, de hecho nosotros creamos el, la charla de psicología de Aneta, es Cuando era buena, nosotros pero nosotros ahora ya no sea, ah, bueno. no, no no Era sé, no de no los hisaías, también, creo. También. Bueno, bueno. Lo que pasa es que la, la hermana de la, el hermano de la, de la secretaria de, de la facultad es del gerente de Aneta Entonces. porque Obando. Obando, sí. claro. Pero no le caíamos bien a la, a la Soñita. Que era la so, Sonia Obando. Porque había muy pocos secretaria. hombres en la facultad de psicología, entonces. ¿Y es el bueno, el, el tuerto es rey, entonces yo era como a paso en psicología, pero para <laughs> las secretarias. Aparte que para la, mi no, mami y para la secretarias vida, toda la vida tuviste un encanto maravilloso para regalar flores a la secretaria, secretaria, yo de la secretaria. nos con las secretarias soy de esos amantes de soy de esos amantes de la antiguas sí. aparte porque me flores, flores a a la 60 y piquito pego yo Eso también sí. por suerte mi club de fans tiene más de 70 entonces mi, mi novia no tiene ningún problema con, sí. con, con el club de fans la, sí. cosa, la cosa es que eh, empezamos a trabajar en, en, en Aneta como como nuestro primer emprendimiento o sea si, era, ya a principios, como Cercó, era a principios Cercó. de los 2000, y nosotros ya emprendíamos, cachas, ahora seríamos famosos. No, eh, no, no, o sea, estábamos de moda, pero hace 15 claro. años, ahora no o sea, estamos no, de moda. Ahora es de moda emprender. Nadie emprendía en esa época, ahora, en realidad emprendimos... Ya estamos en decadencia. Una, 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 una consultora de recursos humanos con 22 años, 20, saliendo de la universidad seguía haciendo prácticas yo pero entonces se conocieron en la U no, nos, conocimos sí, sí, la sí. nos conocimos de la facultad nos conocimos la facultad El Rodrigo es un año mayor a mí eh, pero dos años mayor en la facultad porque yo me pegué un año sabático después de, del colegio en verdad sabático yo andaba con, con qué sabático yo andaba con la mejor amiga de él y después él se casó con mi mejor amiga entonces claro o sea, la, en el desquite te la presentó el Rodrigo en el desquite no hay venganza sí un día dijo oye cruzate el teléfono a la Gaby cómo así cómo así no, pero antes yo sí le decía, ¿por qué no te amarras y con la madre? Déjame chévere. Le decía. Y solo dijo, pagados. Vos le encamabas. Con tu esposa. Eso le decía, no, o sea, no, yo era, no, no, no pues no, no, después de casados. <laughs> sino. Así, así hace dos semanas le decía, "Vete, llévate, ve. Así. Pero ella, <laughs> sí <es bagrera. risa> ella sí es bagrera. Ella sí es bagrera. Gracias a Dios. ¿En qué colegio estuviste, Rodrigo? En el Marista. ¿Tú? Yo en el SEC. En el sexo. San Estanislao de recién recién promoción 97, 20 años. ¿Y cómo eran en el colegio? O sea, tú, de arete, más. Feo, pues, ma, más feos. Aparte de eso, sí. O sea, en mi caso yo era más feo. Yo sí parecía. La, la barba bien. te Yo, me, yo me, y me compuesto. Y estas cosas no le gusta que hable mi mami porque para mi mami soy guapazazo. Porque es buena madre. Pero sí me compuesto. Con la barba, o sea, pasé, se pasé dejó. Pasé de horrible a feo. Casi. Porque se dejó la barba, la barba. La barba ayuda porque la barba oculta la barba sí. oculta y perteneces para guardar el chalofán chicle eh, claro tapa la papada hace, o sea, hace maravillas arriba saboreas hasta después de tres horas ya a los 39 recién salen estas cuatro lianas y ya me dejo sí. pero me dejo para que no se vea la papada <laughs> sí. para disimular para o sea, la papada claro. es espectacular ¿cómo eras en el colegio? a ver yo educadito nunca abanderado abanderado a, a las órdenes sí pero... creo sí. yo era el vago ¿tú que eras y, vago? Uh... no, no en realidad pero Pe yo, yo voy a citar a mis profesores del Marista de aquí sacar tres es como sacar en otro colegio 18. Y era o sea, verdad, sacaban la madre. Antes nos pegaban lo que les faltaba. Por eso puro que... 0-2 nomás sacaba. <laughs> en otro colegio era 20. Claro, pero, pero sí. la, la, la aguantaba. No, de hecho, normalito en el colegio. O sea, tenías que saber. Antes del bullying se llamaba recreo. Oh. Entonces, uno tenía que saber defenderse, el colegio solo de hombres. Eras buleador. O sea, me llevaba con los peores. Entonces ya estabas ahí en el grupo así como ya dale, o sea no me nomás, yo les veo desde acá, <laughs> yo les veo, chévere, pero no tipo normal. ¿Me ¿Cogías comiente. las apuestas y tú? No yo no, yo en verdad yo educadito, peineto con raya, pero nunca nunca me dejé, o sea remete eh, a mí lo que me enerva, lo que más me enerva es cuando no te dicen un porqué, o sea no uh -huh. te da un, una razón de por qué. Y mi colegio sí tenía bastantes pendejos. Que, oh, también tenía unos muy buenos, pero también tenía bastantes pendejos que te decían. Profesores. Entre profesores y directores, de eso de: ¡Cóstate el pelo! Pero siempre. ¿Por qué? Porque el pelo largo es sucio. Y era un man con cuatro pelos y un caspa acá, así. <laughs> y así como: ¡No te entiendo! Así. Las mujeres de todos son todas unas puercas. Porque. No, claro. no, es así se lavan. Ah, yo también me lavo. Entonces, ese tipo de cosas no. Pero no estabas me con arete en el colegio. Arete, brillo chéverazo. Me queda súper bien el arete. Y así, uh, <laughs> le, le, le <laughs> desvió un poquito la atención de las orejotas. Pero, pero, pero en la izquierda porque ponerte en la derecha era, era afeminado. De, era afeminado. Eso ponerte sí. en la derecha era de afeminado. Claro, no te preocupes. Sí, pero los yo noventas. siempre tuve en la derecha, más bien no tuve en la izquierda. O sea, ese era un mito urbano. no, no Ahí digo Es que cuando tú el lo público sea. saca sus conclusiones. <laughs> o sea, todo aquel que pasó el mito en los 90 sabía que la derecha no era bueno. Sí, pero por ejemplo, Ah, pero es que yo me puse la arete en el 2000, ya. Claro. Ah, no, en El 2000 sea. nosotros ya emprendíamos. Claro, no yo ya, yo me gradué <laughs> en el 2001 en realidad. No sé si Chamba. es que el arete tenía desde antes, no seguramente en el 90 y pico. No nosotros nos compramos aquí, aquí justo al frente esa es la, de las cosas, no yo me puse arete y mi mamá me brava. Cá, te pasas poniendo arete, mi mamá y brava. Y después mi mamá me compraba aretes finos porque. Porque Para se... que no me compren los, los de acá. Se te va a caer la oreja, ve, yo te compro uno fino. Gracias, mamita. A mí también, mamita, como no tuvo hija mujer, me compraba los aretes, me compraba la de, como los el Los anacos te quedaban en casa. calzonarios unos <laughs> que <ríe> me dejaba en Navidad. El agua de Stephanie Sping-Lindaza. <laughs> es un mito. Por si acaso alguien sabe, me avisa. Yo creo que Stephanie Sping usa en agua, pero no me consta. <laughs> Creo que creo, la semana pasada creo, estaba creo. dando a luz de, en, en, en Miami. Pero no revolucionarios, pero es. ni relajeros, ni bronquistas. No, oh, yo sí. creo que sí éramos respondones. Yo, no, yo sí, sí respondo, respondón. Sí, respondón, sí. O sea, de, de hecho, sí. Sí, para hacer relajo, Campeones para hacer relajo, o, 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 al menos. Bueno, creo que ya... Pero nunca me lo he educado. O sea, nunca nunca fui así de, de, de insultar o de mandar al diablo. Sí, nunca. pero para armar no. relajo y enardecer sí. a las masas así cuando se va el sistema en el banco. ¡De recoger firmas! claro. <laughs> <No te ríe> No, de, no, sí, sí, el sistema del banco o las cosas que te dicen como O sea, eres así medio MPD cuando hay, No, 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 no el, el, cierto, tampoco? el comentario, el comentario alegre, o sea, cuando el comentario alegre les les destraba. O sea, esas cosas de cuando era chamo y sacando el el, el, el pasaporte por primera vez, o sea, 17, 18 años, y así como que se cola un, un tipo así como, "Ah, oh, sí, yo y yo ay, a la cola, ay, a la cola." Y así como te te enseña, me acuerdo que sacó así el pasaporte y dijo Diplomático, sí. verdugo. Claro, yo saqué o sea, mi pasaporte así como persona. El tipo así como ah, ah, ah", y es como, claro, ya dijiste. Y es que si hay esa gente revés. en el banco que llega y dice, este es mi puestito, no. Sí. Y se va medio. Se acuerda hora, que yo si le por la yo ventana vejo. comiendo el cevichocho afuera. Y viene justo cuando le toca. Siempre ¿no? fuimos respondones Resort. de otra forma. Y, sí. Por ejemplo, creo, creo que nuestros padres, y ya lo dijimos alguna vez cuando decimos del TEDx. Mi papá también era el respondón número uno. No respondón hasta ahora, cuando llegó, Cuando llegó, mi mamá dijo ya, ve, no dirás muchas cosas. <laughs> sí. O sea, no, 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 no dirás algo fuera Postaraste bien. Porque, porque siempre fue así. O sea, la final Pero el respondón es puñetero. Algo. No, nunca me he dado puñetes en mi vida. Nunca en la vida. No, porque creo que es, es medio tonto darse puñetes. Ya llegar al, a la violencia es porque no, no puedes defenderte con la boca. No puedes defenderte con, 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 un, eh, con un argumento. O ya perdiste todos los argumentos. Es como... Es como ahora en las redes sociales la gente es agresiva porque sí y ya cuando pierdes el argumento ya vas a sacar cualquier cosa que que sacar de casillas y ya solo te queda la violencia entonces pero ya, hay gente que le pagan o... también por eso no porque por, por, usual... por ser violenta en redes sociales pero ¿sí, ¿no? usualmente no. no tiene nombre y, y apellido siempre venga el castigo divino yo siempre les mando un saludo es más suscríbete aquí abajo querido troll <laughs> pero son del otro día les, les caché a tres que han sido troll pero, pero no suelen tener nombre y apellido cierto no suelen tener o sea yo yo no hago caso a alguien que me insulta si no tiene un nombre, un apellido, una foto. Entonces viene de, de cualquiera. O sea, de, de, puede ser el que sea, puede ser, una, un, un, puede ser una estrategia, puede ser pagado. Y lo único que quiere es sacarte de casillas. Y si logra sacarte de casillas, Ganó. logra su cometido. Entonces es como... ¿sabes qué? No, 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 los existes. pagan por, 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 por la mayor cantidad de incidentes que puedan crear en, en, en redes sociales. O sea, es o sea el, para que el, se el mueva la red social. Su objetivo de vida. Tampoco puñetero. No, mi última pelea gané por 100 metros. <risa> <risa> yo también todas las ganaba. No, 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 no con, con, nunca, nunca ni hubo, ni hubo el chance de darse puñetes. O sea, no. Más bien me asusta porque, obviamente, soy irky, no, no es que me va a dar de puñetes, ni, ni mucho menos. Pero sí, unas dos o tres veces en la vida sí he visto negro. Es que se te nubla así como. Y es como, cógeme, pues vamos a. Y me mataban porque no me va a dar de puñetes. Pero, pero de ahí no. Nunca, nunca, nunca nada de puñetes. ¿Fumar nada, marihuana en el colegio? Nunca he fumado marihuana, no he pegado ninguna droga excepto el tabaco. Nunca ni he, ni he, he probado ni he probado gota de alcohol. Nunca. ¿Vamos a desarrollar su Marihuana. Vamos a desarrollar eso, que Qué asombro. ¿Tú tampoco marihuana nunca? Nunca me gustó, nunca me llamó la atención. Nunca fue algo que, que haya funcionado. Sí está bebía... La mamá del man aquí, ve. Sí, también sí, está pues mi mamá. Sí. Aquí. <risa> <risa> Está aquí la mamá de la oreja, Rodrigo, a la casa o sea, aquí mismo. <laughs> ¿Cómo caspam? No, pero mamá? Nunca, nunca, me llamó la atención la marihuana, en serio. Es como que no, no, no fue algo que me llamó la atención el alcohol. Sí fue algo que fue parte de mi vida. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta cu cuando dejaste. Los dos son eh, absolutamente abstemios. Yo la cerveza, a... la cerveza la dejé en España cuando hice mi maestría en Barcelona, porque ya no soportaba. O sea, en realidad mi cuerpo ya dijo, basta. Fue lo último que dejé la cerveza porque fui dejando ¿Hace cuánto como, fue esto? Hace 10 años dejé la cerveza y ahora tomo cerveza sin alcohol, aunque digan así… Claro, es lo que dice la abeja. Como choclo sin queso. Claro, es como, como, como rock cristiano. Así, así. Como como black metal cristiano claro. que existe. Como inteligencia Pero, militar. <laughs> claro. Así. Pero tomé, mal, la decisión, mal, mi carro, pero tomé la decisión de dejar de beber cuando tenía 21, 22 años. Y fue, fue paulatino. Fue un algo... No fue una chuma brutal de la que te arrepentimos. Fueron varias chumas brutales de decir, oye, <laughs> esto está muy mal. O sea, está muy mal. Esto en realidad no voy a llegar a ningún lado. Pero y... era, eras mal, borracho. Yo era súper buen borracho porque no parecía no, borracho. No, no, yo sí mandaba, De lo que me cuentan, mandaba sacando a la gente de tu casa. y cosas pues, pues, Acariciando un algunos, perro. Algunos, claro, no. algunos temas que no un podemos hablar, negro, pero sí, suele pasar. Salero. Pero no, en realidad tomo la decisión de decir, ¿sabes qué? La pregunta que siempre hago. Y cualquiera me puede. No, no me vas a rebatir nunca. O sea, dame cinco buenas razones. Bueno, dame cinco buenas razones para dejar de beber. Es fácil, ¿no? Eh. Pero es fácil. Pues es fácil. <laughs> Le tomaste el programa al claro. banco <laughs> Dame, dame una, una sola buena razón para beber. Una sola buena. O sea, buena. Cualquiera puede rebatirla. O sea, puede ser que. Ah, porque me, te hace más guapo. Sí, porque me, me ¿Eh? desinibe. Necesitas que te desinibas. Eh, el sabor. Porque el sabor. No, pero ese es, por ejemplo, esa es una de las sí, cosas. No. Todo el mundo piensa que nosotros somos mamadazos o sea, para hacer las pendejadas que hemos hecho, salir rucho como Tarzán corriendo así por la selva. Y te le dice, man, está pegado algo. No, y ese es, y eso, es, eso es triste, porque en verdad estamos capaz de esta máscara que se trago para, a, para hacer esas a, cosas. A, a mí me costó y no, no sé cómo hacer. Pero no me digas peluche. que eres de esos abstemios que andan por ahí, qué malo que es bebé. No, no, no. Y no, 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 que no, se creen no, no. superiores a no, 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 tu no, no, bebé. No, no, esos para, son, no, esos no. no no es no chanchísimo. No, no, pero obvio, ya no te invitan a nada. Si vas a una fiesta, qué bestia, qué horror es como toman. No fui a la próxima es que, ya no te es invitaron que nomás, no. Es que imagínate nosotros con todo. Porque si lo que, es que vas hemos, con este discursito de dame una buena razón para dame una. Yo te voto de mi cumpleaños, pero en 10. Yo les voté de mi cumpleaños. Primero invítame sin después así. Claro. No, pero a lo que voy, a lo que voy es cada uno, o sea, eso es lo que yo me pregunté. De ahí cada uno podrá hacer lo que quiera. De su Detroit de su florero. Mira, nosotros, no. nosotros hemos pasado que 16 años de nuestra vida cuestionando, haciendo pendejadas lo que sea, pero obviamente no hemos agarrado a nadie a decir yo soy mejor que, no, soy no, mejor no, que tú. No, para nada. Porque, porque he hecho esto o lo otro o lo demás. A la final, para nosotros, bueno, para, para, para ya y yo, ¿por qué seguimos trabajando juntos? Porque en realidad no, no, no nos interesa el, 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 el figurar y el decir, mira lo que he hecho y hacer lo que he hecho. Pero nunca se han ser... peleado así. Sí, porque... full. 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 por somos, somos un buen matrimonio de años. Nos peleamos, nos queremos y no mantenemos relaciones sexuales. <laughs> y desde el principio, ¿no? Desde el principio, o sea, <laughs> o sea ya apreciamos un matrimonio de años desde el inicio. Porque ni gay ni bagrero, pues, <laughs> eh, claro. Pero alguna vez este, el dúo dinámico tuvo alguna bronca Siempre. así de. de no, sí, pero una, alguna que dijo, puta, no te quiero capaz, a ver se Capaz, acaba, se capaz acaba el sí, algunas. Aún así, sí, pe, y de hecho, recién. Pero yo creo que hemos sabido sobrellevar también. O sea, hemos, hemos visto que además trabajamos juntos, confiamos también. Una de en las máximas, y, una de las máximas de lo posible y lo más. Lo, Tratar de, de no, no pelear por dinero. Primero, no pelear por platos. Eso no. no, no pelear, pelear por dinero. Plata, y no juzgar el uno al otro. Al final, cada uno lleva su vida independientemente del otro. Y a y pesar alguien. de que vas al superman. ¿Y el otro no está? bien No sé. Sí. Sábado, ocho de, de la noche. O sea, así está. el perrito y así. No. O, estás ¿Y en el y el cine? o estás en el cine con los canguiles ahí. Tres guavas y las caternas de guases así. Entrando. Usted va a entrar al cine. <laughs> no. ¿Y el otro? <laughs> no, más Pero sí, sí pasa. Porque se considera como un dúo indivisible, ¿no? O sea, yo creo que es, yo creo que es una buena. Ha sido una buena conjunción de cosas, de una u otra forma. Hacemos buena. Buen tandem, O sea, ¿pero así para toda la vida o van a terminar peleados como la chilindrina con el Chavo? Por los derechos. Pero, pero ahí, fue, ahí fue plata, ¿verdad? Aquí, por suerte, somos chirazos. También hubo sexo en los medios. Y todo eso, ¿sabes? Atrás del Chavo ha habido sexo, pasión, lágrimas, dinero. ¿Por qué eran más? Es porque eran más. Claro. Y había más plata. Claro, el Chavo se casó con ella Florina y no hubo lío ahí. Capaz si seguimos la combi como tal. Una vez, sí, me llamaron una vez de un programa de farándula cuando recién comenzaba, que se iban a inventar de que la razón que la Adriana había salido del programa es porque yo estaba atrás de la man y la man se sentía agobiada pero después yo tenía que salir después a desmentir. ¿sí? Ah, pero el programa de Fernando... Déjalo, más, ve, déjalo iba... más, no pasa nada. Pro, los programas de Fernando le inventan historias. A es ver, obvio, cuénteme ¿verdad? cómo... Es? Yo no sabía. O no, pues, sea, no, no, me llamaron nosotros, a, a pedir permiso. O sea, nunca... de, de, verás, vamos a inventarnos que va, va a salir... Así es la huevada. Claro, porque, no, porque. Te... hagas el que no sabe mira, mira. No, loco. Y mi viejo viendo vamos con todo, todos los días. ¿oye? O sea, ¿cuántos Pregúntele años? Pregúntele, No, no, no. Napas no, es que yo me dediqué no, a otro a... lado de la prensa. No, pues, no, no pero sí, o sea, jamás, no, no. Jamás ni he visto ni me he preocupado la Pero no, no si hay gente que pues se pelea. Si hay gente digamos, que se pelea por tiempo aire. O sea, no, hay gente te, que te, se pelea te, te de que quiero Dios. salir ocho minutos. Y este salió ocho minutos. Y este salió ocho con 50 Digamos que la farándula. Digamos que la farándula sí se ha inventado historias. Porque si no de qué vives, si no pasa nada. Es como... Y te dan billetes y si es que aceptas esa... No, pues no, pues no... A veces sí... O sea, a veces es porque... Sí, claro. te, no sé si te... Pero al, al, no, creo. Porque... En usted, no usted señor, sí o no, que vamos con todo. La mitad de modelos de ahí también serán. Sí o no. Juanita, ni sé qué, se peleó con el skate y de sale hecho, el, de hecho, el en Quito, comentario. En Quito la farándula nunca... Nunca ¿Cómo? prosperó, la farándula es política. Política y fútbol es fútbol. Entonces farándula. nosotros... O sea, recuerdo alguna vez que hubo una pelea entre alguna compañera nuestra de la combi con otra presentadora. O sea, <laughs> se pegaron a en algún lado. Caímos pésimos, vamos con todo. Por algo no se nos nos pegaron podemos. en algún lado y, y llegaron a preguntarnos: ¿Y qué les parece lo que se pegó esta con la otra? Y es como. Me vale gato. Botellita de Jerez, me, me importa un pepino. <laughs> Su vida con la de la otra y en realidad. Y probablemente tal vez nunca fuimos parte de la farándula, nunca fuimos comidilla para la farándula y tal vez ahí. Es el, que tampoco el, hacemos nada que pueda dar el, el, no, el otro día le vimos haciendo compras. <laughs> claro. Porque el ni, el, ni el otro viendo, día se ¿verdad? levantó a las 6 de la mañana a hacer el desayuno a sus guaguas. Pero por ejemplo también, también deben haber recibido críticas de los este, dueños de la alta cultura diciendo de que sus productos son este improvisados, improvisados de, habrá alguno que tal vez diga televisión basura, entretenimiento. O bueno, una sin vez sí si nos dijeron, pero nosotros, a ver, nosotros más bien fomentamos eso, porque una de las cosas que no existe en la televisión ecuatoriana es crítica. Somos criticones. O sea, aparte somos así es. como... ¡Eh, el otro día Luis Vivanco dijo, el otro día... Y aparte, aparte regándole Ya le veo el programa yo a él ya... Aparte del o sea, ecuatoriano aparte, pero... aparte no le gusta que le critiquen. O sea, cree que cuando te critican es por malicia. O sea, entonces te dicen el otro día, indio feo, y resulta que eres un loco de <laughs> sentido. <laughs> pero dije, te dijeron indio so... feo y dijiste, mande. Eh, claro. Después, no. ¿Cómo? <laughs> o sea... Y, sí, capaz, y, proba y probablemente o sea, no fue una crítica Pero estoy diciendo, al final, siempre tenemos Esa, esa situación de, como, ¿por qué me criticas? Es pero nunca ¿no los han criticado así Como sí, superficiales full. Una, y, vez, y, una ¿no? vez, por ejemplo, el, el, el Orlando Hubo un, un, un programa que se llamaba Más allá del rating el Orlando, con, y Mere, y Orlando Pérez estuvo Orlando ahí Con Pérez, la ¿no? Yolanda Torres Estaban ahí Y de hecho en el programa cogí el Orlando y me dice Sí, realmente, bueno, yo no lo he visto ni siquiera, Pero me parece que son unos improvisados Yo le dije, tiene toda la razón y yo dije, pero, pero improvisamos no, no, pero improvisamos como en la música. ¿No? O sea, ¿cómo se improvisa en la música? O sea, sabiendo cómo tocar el instrumento, Si no, no puedes improvisar. Y el que se sabe tres notas de Saudi no, claro. no, pero o sea, el, eh, tienes que saber improvisar y eso es lo que hacíamos. Antes se leía el, la prensa, ahora ya no leía la prensa, pero nos enteramos un poco de lo que va a pasar y gracias a eso hablas. O sea, gracias a eso puedes hablar, gracias a eso puedes, puedes pegarte y después, y gracias okay. a que vas a la fuente, puedes decir lo que haces. Y me dio la razón y conversamos y no pasa nada, pero diferente hubiera sido de, ¡Eh! me dijo improvisado, ni más con el man. No, pues es su opinión también. Aparte o sea, yo creo que está de nosotros, ¿no? nosotros sabíamos exactamente lo que hacíamos, o sea, una de nuestras máximas era que parecía que éramos unos adolescentes ahí eh, tratando de dar una mandarina a alguien, pero dentro de la canasta había cosas que... Que decíamos mucho más allá, que estábamos sí, diciendo sí, había algo más allá. Indirecto. Y, y luego, o sea, hablando del principio, estoy hablando del principio de la combi cuando éramos chicos, o sea, 20, 23, 22, 23 años que... que pero probablemente... sí nos interesaba, o sea, por ejemplo, un dato que no, no saben y tampoco les importa porque no han escuchado nuestro programa de radio. Eh, Acá más ahora escucha, pero vamos con suerte, que ya no es lo que era el de cd 7, pero algo que nosotros sí comenzamos haciendo es, gui es guionizando. Y claro... Nos dimos cuenta al poco tiempo que nos servíamos para eso. Primero, porque cuando escribíamos los guiones nos reíamos y después cuando íbamos al programa ya no nos reíamos y chistes repetidos, abuela, huevo podrido, entonces ya no era lo mismo. Y también co comenzamos a leer el guión y no somos actores, pero leíamos y se nos acababa mitad el programa. Y después la mitad? otra mitad, ¿qué hacemos? 10 minutos, habíamos escrito 15 hojas en 10 minutos, ya se había acabado y era como. ¿Y ahora qué hacemos? No, y te das cuenta que tampoco era de, del todo chistoso, porque lo más chistoso que teníamos era que la batalla del 24 de mayo se en un puente por el puente vacacional con el Pedro Pinto Rubianas, que ¿sí se acuerda quién era? Vicepresidente de la República. Vicepresidente de, de la República, de nadie se acuerda. Pobre. Pero ¿sabes? quién era el Pedro Pinto Rubianas, o sea, y toda esta cuestión. Y de un rato que no era así, o sea, más bien necesitabas hacer que también la gente hable. Y después nos sirvió que después de la combi sí vayamos a la gente. O sea, nosotros sí nos convertimos en, una, en algo que daba el micrófono. ¿Me cachas? Que sí daba la, la oportunidad de, de que la gente. O sea, por ejemplo, tú hablas, hablabas de esto del trago, ¿no? Nosotros nunca fuimos casa tomando. O incluso casi ahí parqueado, ¿no? Sino. ¿usted sabe qué significa esta Eta Chada donde puso además. O sea, que estaba arriba de su ¿Y carro. Nunca te salió un bronquista, alguien algo que. Bueno, sí. Claro. Sí, pero sí, es difícil, pues porque, estás, de las manos. Es difícil ah. porque estás con dos cámaras, dos camarógrafos que eran dos osos enormes. No, mientras nos peguen dos... y esté grabado, chéverazo. Y, o sea, y alguien, no pasa nada. Usualmente, Más alguien, allá del ¿no? rating. Sí, o sea, cheverazo. Pero, pero quien nos pegó realmente fueron los, los guardias chilenos de la Michelle Bachelet. No, no, y también del GOE. Nosotros estamos dando un ramo de flores a la Michelle Bachelet. Eso verá todo. Ese, era, día, ese día, era, bueno, estábamos vestidos de Milton y Guido. Ese era día, la hoy. prensa seria. Nosotros con el bigote de terno, nuestro terno de, era mi terno de las graduaciones, o sea, el alterno de mi graduación, el 21 terno y el tuyo era, el de, tu era de. mi graduación del colegio. Y he íbamos con un ramo de flores a darle la misión a Chilet y nos sacaron la madre, o sea, nos, el, el carabinero, ahí sí, ahí sí nos salió lo, lo bravos. O claro, sea, porque hay una vez también la posesión, chileno, la posesión la quedó, Eso quedó grabado. Sí, porque sí. el chileno le dijo a los ecuatorianos, métanles presos. Mete peso vos, sí, 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 ¿Qué te que que pasa? Que... Y le decías a, a los chapas del Te vas a dejar mandar del chileno. <laughs> sí. Ah, ¿te vas a dejar mandar el chileno? Claro, y medio asustado. Y, y obviamente asustado. Y el body ahí, el body ahí. ¿Qué Claro, <laughs> claro porque, sí. porque, porque el chapa. Apelando el chapa... al patriotismo para Claro, el porque una de las cosas que más. O sea, el, uno de nuestros más mayores fans eran los chapas, en realidad. O sea, hasta hace poco, ayer me pidió. Señores chapas. Me pidió la cédula un señor policía en la. Salía pues, estaba estaba regresando porque el avión se atrasó, era muy de noche, eran las 2 de la mañana para un policía y lleva chuta me paró. No en el puente de la Ruta Viva. No, en la sí, al frente sí, del operativo hospital, se no le harán caso. Al frente del hospital de Los sí, Valles. Y, son dos policías de dos patrulleros, mentira. Bajo bajo el vidrio y adivina qué me preguntó el chapa y su compañero. <risa> <risa> No sé, vea, son dos de la mañana, domingo. Estoy en ¿no? mi casa. Dormido, eh, y si claro, es muy urgente para darle sí, sí. averiguando ahorita. Claro, sí, sí. Claro, nos hemos salvado de un montón de multas o cosas, lo que sea, porque los chapas en realidad nos llevábamos bien. Por alguna razón. Y, y era y era chistoso ver a los policías. Se han como beneficiado cambiarse. de su fama en algún momento. Ah, no, sí. aunque cuando sacamos uno que sigue circulando, y no sé por qué, pero uno que hicimos con el pico y placa, que sí cogimos a unos policías coimando, y esto fue en el BLBL. Hasta ahorita sigue circulando y ahí sí nos criticaron un montón de... Ustedes no piensan en la familia del policía que les hacen... O sea, el policía tampoco está pensando en su familia, fue el momento que pidió la coima. Pero ahí sí... El otro día veía de un borrachito que decía que vos eras un... Vendido. No un idiota. El, ah, sí. Ah, también. Ah, este es idiota. Sí. Para, tú eres idiota mismo. Pero ¿cómo le caes al mamado? Pues el otro está ahí, el otro día dice es de que el mamado El mamado viralizado. Pero es la, es la, es la El mamado vino solito. En verdad vino sí. solito. Y ya, ya claro. pero igual, o sea, una cosa es de que venga solito, pero. Lo que pasa eh, es que a mí, eh, cuando le hice el castigo divino, Jaime Nebo dijo, el borracho es sagrado. <risa> <risa> Te puedes meter con todo menos con el borracho. No sé, todas estas botellas <laughs> debería decir precaución, cualquier mamado será hueviado. <risa> <risa> claro. ¿Ah, no es difícil, eso. es difícil. O sea, lo que pasa es que yo me ponía los zapatos de ese pobre hombre. Pero, por ejemplo, el rato que tú, que tú estás chumado. Como la jueza que Pero el rato que tú estás chumado y te vas a subir a un auto a manejar, ya eres un peligro. Ah, sí, vas a subir al auto. Claro, eso esa estamos viendo. no, no esa, esa parte estamos viendo. O sea, es que lo que pasa es que nosotros salíamos, no, no a huevear borrachos. O sea, ya. Que de paso. terminaban siendo hueveados, sí, porque claro, el borracho cree que... Pero Tiene bueno, un caso, argumento. Evitaste un hipotético accidente. De eso tránsito. tratábamos, eso tratábamos porque en verdad eso sí es, eso sí es real, o Nunca sea. se les fue la mano, nunca dijiste, vos llegaste hacia la casa y dije, puta, me le cargó, así demasiado, o, o, o no debís haber cargado. A chucho. De no, 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 a mí no se me fue la mano con Luz. No, una pasó, una pasó cuando se le guardan, cantamos se el burrito los... Sabanero, te tengo... acuerdas? Pero le cantamos, tus, pero ni cacho. Uno de tus mejores chistes fue, hoy <laughs> se cabreará el presidente cuando se... le cantemos del burrito Sabanero, porque evidentemente íbamos a cantar el burrito Sabanero y vos dijiste dependiendo de cuán burrito sea <laughs> y era no me full, acuerdo, para full no porque verdad. no cachó en realidad no le cachó, cachó a los de muchos maneras y no cachó claro si sí, cuando vino aquí fue una ternura porque sube con los papeles no Lucio aquí para a, dar evidencia a, al castigo para, para enseñar el cuadro de Excel de que, sí. de que fue, fue el mejor de gobierno drawing, de que fue el mejor y que con Lucio yo, sí, estábamos no, mejor no no sí creo que al final le entendió de qué se trataba el programa Todavía no no pero no pero, no. pero, pero es un tato no, no, o sea nos, nos sí, matamos a la vida con los. pero nunca nos vemos, o sea yo creo que yo creo que alguna vez alguien probablemente habrá pedido su trabajo. No, no, lo que o... sí pasó, ¿se acuerdan estos panas, estos diputados que chuparon en Lima? Sí. ¿Se acuerdan que fue un lío y nosotros, nosotros en vez de chupar la mandarina... decimos de la Lima. Chupar la Lima porque... No es, no, ¿Es no es igual chuparte, chuparte la lima, lima que chupar, chupar en lima. lima. Y la man... O sea, de esas cosas porque uno ve bastante gente en todo lado y además, Diosito le dio un mal cerebro. Yo voy a donar mi cerebro a la ciencia no porque sea bueno, sino porque esté intacto, no lo he usado. <laughs> Entonces, el, voy, pasa esta man... Eh, o sea, una mano me saluda. O sea, es de esas cosas que es, volvía de Guayaquil, era una cosa en el antiguo aeropuerto. Y era así como, o sea, te ves, cara familiar, así. Y viene y me dice, tú me cagaste la vida. Me fregó hasta acordarme quién es. Pero, o sea, yo, yo Galán nunca he sido, así como para decir, bueno, sí, tantas nenas que me siguen. Mal abrazo. Así, entonces, pero después me acordé, era esta man, era la diputada. Pero no me acuerdo que, cómo se llama. No me acuerdo no, cómo se me llama pero vida, no le cagamos la, vida, la vida, vida. Nosotros no fuimos a decir nosotros, nada. Nosotros fuimos, no estuviste en Lima Chupando. No, es que fuimos, no, pero nosotros nunca además nunca fuimos nunca seamos, a la audiencia. Fuimos o sea, claro, a la audiencia. Era frente, Me cachas, claro, nunca, nunca dijimos. Fuimos a, a la audiencia a, a, pública. Atrás, me callas de esta man que vete, bueno, este, qué raro. No sé, digo, bueno, eso fue un caso público. Pero, y además pero, de una, pero. De, de una autoridad pública en la calle del pobre Yamín Gobos O sea, capaz hubo un. Veamos, chapitas este, que, que, que veamos este videito si le bajamos un poco a la luz. Qué guapos. De audio. Está bien, está bien. A calmar mis males, mujer. Ves que canta No seas tan aguacate. No olvides al que sufre y llora. Por tu pasión. Sí. Ven a ayudar. Más colita cuando no puedan al cantante acá del aguacate. Este Gustavo también canta bien. Pidió, no sé. Pasa a la cancha. Bien. De veces, pero que recuperar. El hombre que... del bueno, momento también está ahí. ¿eh? Pero tú no olvidarás <laughs> <laughs> al infeliz ya, que no, 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 te adoró. Es ¿Estás dejando el bigote? Sí, goro de ángeles, parece. La letra. La letra, bueno, la letra sí, no... Lo que sí se está seguro es de que no vamos a olvidar al infeliz este, de una u otra <laughs> forma. ¿Vos le sueñas, padre. Ese, ese video fue en, el, en la campaña de alguna cosa. Nos llamaron, bueno, no nos dijeron razón. que podíamos hacer. Porque nosotros siempre hicimos eh, segmentos de la. Creo a los que era de la consulta popular porque era en el 2011. No, no, no. no, no. no, no, no era re reelección, creo. Nosotros ¿verdad? siempre tuvimos segmentos con candidatos presidenciales. ¿Fue con 2010, 2008? todos? De hecho, con todos. Sí. Eh, y esta vez hicimos un karaoke más que todo porque. ¿No dieron el chance de ir a grabar? No dieron ¿sabes? el chance de ir a grabar. Pero sí, o sea, pero nos... aprovechamos siempre a decir las cosas. O sea, yo creo que la cortés, lo cortés lo lo no quita perdió lo valiente. Y pero... no aceptó perder. Ah, perdió el karaoke. Sí, Pero no empató. Ahí apostamos un almuerzo en ¿Cómo no, Carondelet ¿cómo y nos aceptó pagó perder? el almuerzo, ¿Ah? pero sí ¿Cómo no aceptó perder? Porque no aceptó el Pero no aceptó, firman empata, pero no pierde. O sea. Claro, dijo yo no voy perdí. O sea, claro, no, no perdió. A pesar de que la cifra que ustedes, treinta y ocho. No, pero pero pagó la. Apostamos un almuerzo en Carondelet. Lo, 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 lo chistoso de ahí es que mi tío le aborrece, o sea, realmente le aborrece. Y, uh, y el papá Rodrigo sí le, sí le caía bien. Y algo conversamos ahí en otras cámaras, conversamos de esto. Y el man, eso sí, tiene una memoria full, o sea, y va diciendo, también tiene alguien que le sigue y va diciendo los datos. Y coge y, le, y se y se le traspapela los de estos. Y por suerte le invita al tío de él. O sea, ah, porque ah, lo que pasa sí. es que mi tío le aborrece, pero yo le dije: Mi tío es hincha número uno. Mándele un saludo, por favor, al Chino Sánchez. Un saludo al Chino Sánchez. Que dice que de verdad mi tío se comió cemento ese rato. Pero de pero ahí se, se equivoca y le invita al tío del man. Y a mi papá. Mi papá, nada que ver. ¿Cómo hacía? O sea, un cambio de guardia, por suerte no pudieron ir, ni siquiera mi tío iba y le botaba del balcón. Pero, sí, pero eh, el, algo, algo que me acuerdo de ahí es que pudimos, tío, decir, un sí de cosas, eh, pudimos decir un montón de cosas. Podemos decir un montón de cosas que de otra manera no puedes decir. O sea, sí, creo que con el humor. Me cachas, Como vos dijiste, de Lucio. Me cachas Después cachó cómo era esta entrevista, pero Lucio viene con papeles. Me cachas. Pero en el momento que te relajas y le comienzas a preguntar de otras cosas. O sea, por ejemplo. Era, qué sé, eh, justo había nacido mi hija, mi hija se llama Soe Rafaela. Me dice, ¿cómo se llama tu hija? Soe Rafaela. Ah, Rafaela, pucha, porque tiene el ego ¿no? Así, uh -huh. ah, Rafaela. Y digo, sí, pero no por usted, sino por la tortuga ninja. Uh -huh. <laughs> o, sino O si no, también es, uh, estaba ahí el, 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 el patiño. hecho así Era una cosa así como, ah, está la gente del gabinete. Venga, venga, usted es del gabinete de venga acá, porque me quiere cortar la barba. O sea, lo, venga lo acá. que nos ha dado es este decirle lo que sea a quien sea. Bueno, pero ¿qué opinan de él? Yo creo, que, a ver. yo creo que al principio llegó o súper sea, fresco a la final, o sea, en el sentido de que nosotros le conocimos desde el principio, porque ya teníamos el programa, y yo, yo recuerdo que cuando fue presidente, cuando le eligieron, yo no estaba en Ecuador, yo estaba en Barcelona. O sea, la historia a mí me cayó mal cuando era ministro de Economía. <laughs> Entonces, Se acabó la no, pila. No. <laughs> No, no, ver, ya, ya empieza eh, a hablar de él y ya misteriosamente <laughs> se desconecta es que, es que aquí hay una cámara que, que se acabe nuevo. la pila pero no, no es el trago sino es con el, el, el celular. celular ya está hablando mal Bájale Bájale el, volumen. el volumen no 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 a me cayó mal cuando era porque se sí hizo el, el interesante ahí cuando fue ministro pero después algo que sí rescato hermano es que sí fue súper pilas y siempre nos daba cinco minutos Siempre nos daba cinco minutos. O sea, el man nos veía, o sea, y nos ejemplo, daba cinco minutos. O sea, por ejemplo, nos, por nunca, ejemplo. nunca, nunca nos. No, no, quítelo, No, no. Yo, Háganle pasar. Eh, una vez que hice un karaoke cuando vos no estabas, entré a Palacio. Que eso no pasa con, con ningún otro presidente. Bueno, pasa. ¿Me cachas? Cuando, cuando. Y fue buena, cuando, una si una yo quería buena entrar, a mí me hacía una. Ya no, capaz, pero vos también nos que O sea, yo nunca, o sea, nunca, nuestro programa no era de hablar no, pero Nada, no, no nadie, era político. Cachas, Nuestro no programa era, político. era político. A de que si sí era bien político. Sí, o no era teníamos político, cosas políticas, pero no era político. Ya, pero, pero no me digas, no me digas qué opinas este de él en razón de que te daba cinco minutos en cada uno de tus programas. como como yo creo que al principio, yo creo que al principio todo el mundo decía: Tal lo que hace falta en este país es alguien que venga con mano dura, con pantalones, con pantalones. Viene el correa. Que este está chillando mucho, muy, muy duro habla. Ya, pero eso es la gente. O sea, no en por general, la, por eso, ya aguanta. Entonces, yo sí creo que. <laughs> tranquilízate. Él, yo sí creo. <laughs> tranquilízate. Estoy dando la respuesta. No, yo sí creo que. A ver, yo sí creo que. Y algo que aprendí también en la vida fue una cuestión de decisión política. Y yo sí creo que él sí tomó algunas decisiones políticas muy buenas. O sea, creo que sí cogió de. Eh, algo que tenemos que acordarnos. O sea, realmente sí cogió instituciones y les dio la vuelta. Sí cogió ministros que, eran, que valían la pena. O sea, por ejemplo, llegar a donde que por ejemplo una campaña que de hecho participamos que se llamaba Da Dignidad. A mí me parecía lindaza, o sea, me, me cachas, realmente es llegar al fondo del asunto. Y de hecho, Ahora, hubieron, la otra hubieron, parte... ciertos, hubieron ciertos ministros que, o sea, yo recuerdo anteriores gobiernos, pero nosotros venimos haciendo programas desde, no antes de Lucio, desde Palacio. Palacio. Y antes y claro, de Lucio, no, pues, Palacio después de Lucio. Entonces, desde... No, no antes. Desde Lucio. Lucio, claro. Desde antes Lucio, de Lucio. Lucio fue Gustavo Novoa. Entonces ah, Gustavo Nova. ¿No, Gustavo Nova? Sí, Gustavo Nova, porque le íbamos a ver en el desfile 24 de mayo y no le logramos ver. Pero bueno, al final, va. la cosa es que que encontramos, encontrábamos ministros deplorables, o sea, en verdad, así de que... Era el lanzamiento el sí, el el de los 10 de, nuevos derechos de los niños. De los derechos de No, no, pero claro, o sea... Pero, pero no tienes que de una talla trascendental y maravillosa como Capaya, por ejemplo. No, no, ministro, pero, no, no, no. Pero, pero de primera línea. Pero no, no, brás, no, no. acabar, por ejemplo, no, el del ministro del Ministerio de Inclusión y Social Económica, los derechos de los niños. Y llegamos... Y no me acuerdo ni cómo se llamaba el tipo, y fue así como: Ya bacán, ¿cuáles son los 10 derechos de los niños? Y el man con el letrero atrás, y no, y no respondía cuáles eran. Entonces, sí hubo un, un cambio en ese tipo de cosas, hubo un, un cambio de un montón de cosas. Hubo, sí, hubiera, pero al principio, al principio hubieron ministros que decían: Ok, cuando usualmente nos cerraban la puerta, llegó este, este man y te abrían la puerta, y llegaban y decían: Ya bacán, ¿qué quieres? Y era como. Y te respondió una pregunta. Me fregaron el segmento. Porque, claro, otra cosa era que puerta, me hicieron la puerta y a que no me. No me de nada, lo que sea. De ahí claro. yo creo que. O sea, la, la, la otra parte del chúpate la mandarina y que era toma tu maqueño, era el, yo el creo que en 10 años el poder te debe nubilar. No, y no solo en 10 años, el maya tenía desde antes. O sea, eh, para ser político, ojo, la, la política es el, como decía Freud, el campo perfecto para la perversión. Y la política es perversa, o sea, ya te riges a tus propias reglas. Entonces. Si sí llega un punto donde ya no, o sea, me ya no es en función del resto del país, sino es en función de vos mismo. O sea, sí. y vos mismo te justificas todo. O sea, por ejemplo, siempre sacan en el Twitter, eh, ahorita está diciendo esto, pero hace 10 años dijo tal cosa. En serio, eso que es la que política, la, o sea, nos que, sorprendemos. Y creo que de eso las es cosas de todos. que puedes decir es que si alguien decía, sabes qué me parece bien lo de la dignidad, Correísta, chuta, y sabes mm. qué me parece que está mal lo que está haciendo esto opositor, Y en la final es como, brother, soy Rodrigo, no importa, soy persona, me importa un pito la política, no he sido político, no me he lanzado nada. No somos partidistas, no, no pero me interesa. Y, y es como, terminaría siendo lo que yo te puedo definir para mí, esta, esta situación de estos 10 años. Es como el cristianismo, o sea, capaz Jesús no es el problema sino sus fanáticos. O sea, y capaz aquí se fanatiqueó mucho hacia un solo, un solo personaje y fue como ah, No y seguimos así, Mesías. no seguimos esperando y cuestión... al Mesías que nos venga a des salvar. ¿no? Desgraciadamente los, 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 los ecuatorianos sí somos de persona, me entiendes, más de, de que, que de o de proceso de cosas. Pero no creen que fue un gobierno particularmente corrupto. Chuta, creo que todos Ocha, han sido No sé, particularmente corrupto. Es... No, sin, sí. sin ánimo de defender, me cachas, pero es así ¿Cómo? como es que tú sí lo decirle decir. político, no corrupto, no sé no sé qué, qué gobierno no ha sido. O sea, me cachas. No por defender este, digo. pero, pero yo digo por los no. montos. Pero es casi como decir, Chuta, tú no, te robaste no, no, no. un pan y vos te robaste un millón de dólares, es peor un millón de dólares. O sea, a la final, creo sí, ¿no? que el robar está mal. O sea, a la final, el robar está mal. Y yo creo que... Claro, es, evidentemente el, haciendo... el robar está mal, pero robarte de 8 mil a 10 mil millones de dólares... Sí, se acuerdo, es pero es como que... No me importa tanto si es que el ministro no responde los 10 pasos que tiene en la espalda. No, no, prefiero no. Prefiero tonto no, no. a que sea sapo. No, no, no. no pero es que no, es una cosa... Entiendo lo que no, va no, no. la preparación, la calidad no, 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 de la gente No, 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 pero también y... vamos a, 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 a proyecto social. A ver, aquí está mi ñañita que trabajó en el Ministerio de, de Salud. Una frustración terrible para mi pobre ñaña, que es un genio. Ella no va a decir eso de ella misma, pero realmente es un genio mi ñaña. La oveja negra es Meterás en Huertomanías, hago la cuña. Métase a Huertomanías en el Facebook. Es una, una, un proyecto lindazazo para dar derechos. Huertomanía. O sea, huertomanías. para dar derechos y... y, y, y de y, hecho... No, y eh, autonomía a gente con problemas eh, de salud estar mental. Ella no nosotros. De hecho. Pero, por ejemplo... Eh, Puedes verlo de diferentes maneras, o sea, puedes verlo, eh, sí, toda la frustración que vivió Miñaña al verse en un aparataje político pendejo, de, de sí, por una parte todo técnico y por otro lado unas decisiones políticas donde tenía que figurar el ministro o la ministra, y eh, unas pendejadas, pero capaz hace 15 años. Alguien, un genio como Miñaña, ni siquiera podía haber estado implementando lo que es ¿Sabes, ¿sabes de que salud mental en el, en el ministerio. Entonces, yo creo que es precisamente esta cosa que sí es criticable a Correa, que es esta cuestión de blanco o negro. ¿Me cachas? O sea, es esta cuestión de eh, dices algo, como lo que dices, Rodrigo. Dices algo, bueno, que de hecho nosotros sí tenemos la, las credenciales de ser por el medio. En una misma marcha de la UNE, hace años, nos dijeron hijos de Jorge Ortiz y perros de Correa, en la misma marcha. Entonces yo creo que estamos por el medio. Es que pareciera, pareciera que antes de Correa el Ecuador era súper, pero increíblemente honesto. Ustedes Nunca votaron siempre nada. por él. Yo no, voté, no, no, no yo voté por, él. por él. Sí, siempre. En realidad, porque. No, no. ¿Ves la papeleta? ¿Votaste por Lenin la última vez? Voté por Lenin porque Lenin no, puedo por no puedo votar por un manguero. No puedo votar por un manguero En, en sí. primera y segunda vuelta te voy a votar es por Yo Yo no, yo no sí. puedo votar por alguien que. Sí tiene algo que ver por el freado bancario, o sea, no puede ser el. Yo me enteré no, por una no, prensa. No, no o sabes por lo que no me cayó el del, del lazo cuando la entrevistamos una vez, porque nosotros hacíamos. Además, nuestro bagaje psicológico, <laughs> si algo nos sirvió la, la psicología es que nosotros hacíamos un cuestionario siempre para entrevistar, donde no te ponían básicamente como esto, me canso, sea, hablabas de cualquier tema, pero preguntábamos cosas como eh, ¿Qué opina usted sobre la violencia intrafamiliar? Después preguntábamos cuánto cuesta el bus. Y después preguntábamos qué, qué tipo de cascosillo usa. Entonces no podía pararse en, realmente en, en, la, en la lógica de, de lo que preguntábamos. ¿O cuál fue su, peor men su última y mentira? Eso, y eso es lo que le preguntamos a Lazo. Si yo pregunto a cualquiera de nosotros, ¿cuál fue tu última mentira? Por último dices, yo no fui, o sea, que yo me eché un pedo y no fui yo, y dije, fue el de al lado. O sea, mentimos y nos, en cualquier y contestó, cosa. Y yo no, nunca he dicho yo una mentira. Yo nunca he mentido. Pero dijo a su mujer: eh, Llegó en cinco minutos y llegó en siete. No, yo nunca he mentido. Sinceramente, la última. Eso, y ahí, ahí sí, me cayó sí, la pieza. Sí, sinceramente, en la última elección, yo, yo llegué a votar, o sea, mi idea Pero era votaron a entonces también por Jorge Glass. O sea, él vino el, el o sea, paquete. Es, es, es con lo que viene. O, o, sea, o sea, sea, pero también entre. O sea, me cansas. En ese punto ya te pones a ver entre. Ya desde partir de seis cabezazos contra la pared versus cinco cabezas la Pero es que mira esta papeleta. Pero es que mira esta papeleta, ¿no? O sea, yo llegué con la convicción de anular. Yo llegué con la convención de anular. Pero al final le vi al Andresito. Y chuta, es Andrés. Guillo y es como ¿Crees que Glass es mejor que Andrés Páez? No, no creo que sea O menos malo de alguna forma. Pero cachas, cachas lo que tenemos que llegar. Cachas lo que tenemos que el punto que yo ¿Cuál será el menos malo? Claro, ya sido. y es un asco, ¿me cachas? Pero ahora, y esto, y esto no lo voy a decir no, no por, por salirme del, del tema, pero, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los meones. Ustedes han visto que nosotros hemos perseguido meones a todo lado, ¿no? Hemos y visto voy a poner, esto de... es lo básico. O sea, ¿me cachas? Estábamos hablando de mear en la calle. ¿Me cachas? Eso es básico. Pero desde ahí sale. ¿Me cachas? Siempre estamos votando. Eh, como que entendiéramos además, no de política exterior. Es que ¿Me cachas? Estamos votando ¿no? por ese Mesías que nos salve. ¿Cuándo tenemos que comenzar no meándonos de la calle? No, no, ¿Me cachas? Si no, y tiene que, que cada y... uno diga. ¿Me cachas? De, y, y, esta, y esta pendejada de que sí, el que, el que roba, Pero el que roba es, es, uh, es, yo, es más yo, pilas. Yo, yo le voy a. No, Cítala tu, le... tu taita, por favor. Cítala tu taita, por favor. Que vos no debías haber estudiado aquí. Fue si el papá de Rodrigo. Con, eh, perdón que le cite, pero ha sido de inspiración también. Mi viejo fue toda su vida empleado público. Y él me dijo alguna vez. La mía también. Alguna vez me dijo mi viejo: si tú, si yo hubiera querido, tú hubieras estudiado en una universidad de Estados Unidos, vivieras en Estados Unidos, serías millonario. Pero porque desgraciadamente en este país porque desgraciadamente soy, soy bruto no, pero, 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 porque desgraciadamente este país el honesto el es estúpido pero yo decidí ser estúpido y con eso me quedo a la final, el grave problema del Ecuador no es no es que venga la izquierda la derecha, el socialismo, lo que sea no, sino que nosotros deberíamos tener una sociedad que no esté cuestionándose nada, sino que ya esté hecha y el que llegue simplemente administre no que venga a cambiar todo un sistema y otra vez volver a cambiar otro pues sistema que y otra vez el sistema que tener y una pensar en envicias. que No esté cuestionándose. Yo no, creo no, no, no. que más bien una sociedad tiene que estarse Que no te, que no te estés no, cu... ya, ya, Pero que no te no, estés no. cuestionando si tienes que tener salud para todos, ah, no. sí, si que tienes, no, tienes que tener educación, educación para todos. Aquí estamos o sea, cuestionándonos todavía si la educación pública es buena o mala. Si tienes que si es tener que, educación si... pública o no. Si, tienes, es que que bueno, si malo, tienes que volver a cobrar, si sí, tienes que volver a cobrar en los hospitales o no. Nosotros, y te voy a decir un ejemplo claro, de por qué de una u otra forma. Creo que son cuestiones de formas y no de, y no de el tipo que esté ahí, sino cuestiones de fondo. Porque nosotros cuando empezamos a hacer la combi, llegamos una vez al Pablo Arturo Suárez en el sur, cuando hacíamos la combi y estaba el señor Lucio Gutiérrez. Y, ese, y, y ver una, caía, fila gente, una fila de gente, una fila de gente con niños en brazos, de la edad de mi hijo, de 4 o 3 años, con padres que decían, ¿sabes qué? Estoy aquí desde las 4 de la mañana a ver si me atienden, porque a las 12 del día cerraban la puerta. Y aparte, no había absolutamente nada. ¿Me entiendes? Nada. Y entonces. Pero ahora te dan un turno no de puerta. 10 no en 6 diciendo, meses. Yo no estoy diciendo que ahora sea mejor o peor. Estoy diciendo que en el momento que esas cosas no te puedes cuestionar, que tú no puedes cuestionar que esa persona tenga atención pública no, pues y que yo pague impuestos para que lo tengan. No, no, nadie, na, na, nadie inteligente se cuestiona si es que está bien que una madre haga no, sí. cola durante sí, seis no, meses. Se cuestiona. Por eso no se pasan leyes de pues. la salud pública. Por, ¿por eso, eso se demoran pasando leyes. Por eso. Será y debate en el primer debate, segundo debate, será que debate, será que. ¿Sí Pero o eso, no? Así, o no, ñaña que trabajó en el ministerio de salud. O sea, algo lógico, algo que vos dices, ve, está escrito. Está escrito, o sea, que vos dices, ¿cómo no? O sea, eso, ¿cómo no le vas a coger a una mamá? No, es que verás, a ver, que coja turno de esta manera y a ver qué pide acá y si no es de esto. O sea, estamos básicos, estamos muy básicos, ¿cachas? Entonces, sí, si hablamos de un borrón y cuenta nueva, tiene que sincerarse de una manera donde ya se desvelen todos los intereses de todo mundo. Pues no vas a creer? O sea, si vamos por esas... Muy aparte de si les gusta Lenin o no les gusta Lenin o lo que sea, pero digamos vos me dices votaste por Lenin, capaz sí ver ver versus Lazo uh -huh. y ahora Lazo está diciendo Lenin es lindazo, Debería, ¿me cachas? entonces y vos dices o sea ¿qué pasó, me cachas. Deberíamos, cosas, ¿no? deberíamos tener y un dices, país, ¿se, deberíamos se, tener se se un país Lenin. en el cual el, 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 el oro no, dice que no sabe con cuál irse, si con el papá o con la mamá, ustedes trabajan con él.

que no se mueva, independientemente de quién esté presidente. Sí, sería maravilloso, que, la que, independencia que, de poderes, la independencia que, de la justicia, todo eso ya, sería entonces maravilloso. Ahí, entonces, es como mejor entonces apagamos la luz y vámonos, porque seguimos pensando que la persona nos va a salvar y el Mesías nos va a salvar. No hay que construir el este país, este, eso, este, eso estoy, comple eso estoy es completamente de acuerdo. A ver, les digo cómo hacemos. Cómo hacemos es, si es que hay un intento, porque hubo un intento, por ejemplo, de, 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 de sectorización de la salud, de perdón, de la educación pública, ¿no?, de Que todo sea en salud, eh, educación pública. Pero no, yo quiero que mi hijo esté en Mejía. Entonces yo tú vivo... Estás de, tú estás de acuerdo. Estoy, a ver, que todo sea educación pública. ¿Cómo haces que hacen todo ed sea educación pública? Debería ser. O sea, la misma calidad pero de si profesores decides, en, en Mejía, Mejía privada, con el hey. Este. Si tú decías, pues, O de sea, que uno decida lo que le da la gana. Obvio. Empresa, pero pero Ay, sí, sí. no, no, estoy hablando a nivel de educación pública. Ajá. Que sea la misma calidad de educación pública en toda, en toda escuela pública. Ya, Entonces, caso. ¿qué haces? Hasta por, hasta hasta por ciudadanía. Hasta porque... por ciudadanía. En vez de cruzarme toda la ciudad, ¿no? Porque yo vivo en el Ecuatoriano y quiero que mi hija estudie en el 24 de mayo y después yo vivo en Calderón y quiero que mi hijo estudie en el, en el Montúfar. ¿Me gachas? Y todos los días, me gachas? para llegar. No, estudio en el que me queda a dos cuadras y voy caminando. ¿Pero qué es lo que pasa? Porque ahora supuestamente llevas la planilla de teléfono o, lo de, o de servicio básico, digamos, ve en tu dirección y te pueden escribir. Entonces, ¿pero qué haces? Conoces a alguien que vive por el Motúfer que te presta la este. ¿Y dice, tus guaguas en, en qué colegio público están? No, ninguno. No, pero, y, pero está ¿por bien, qué porque si puedes escoger. Fueron... No, no, no. Porque tú decides. Nadie ¿no? está hablando, hablando de, de libertad. Nadie está hablando de coartar universidades. No, no, no. Sino de que en los países desarrollados o sea si fuera pues, por mí si sí, hubiera estado en la Mercedes no primera opción es la educación pública aquí tenemos otros conceptos también Sí, vas que, al más otras taras y otras cosas que, que tenemos como ecuatorianos pero capaz como y si para yo soy ex en Mejía y quiero que mi hijo sea Mejía y es un asunto familiar sí o sea o tenemos cual... esas cosas pero tenemos que, que, que ir pasando pero, también pero, esa pero esa es cuestión como que escuchas. tu hijo se levante a las 5 de la mañana para cruzarse la ciudad y todo demás pero no es libertad también Sí, es libertad, sí. pero pero hay cosas que pueden ser... Pero entonces no nos arreglamos cómodas. O sea, en Europa, no, yo solo en Europa ¿no? tú estás en el colegio que está en tu barrio. Punto. ¿No? Vas al colegio que está en tu barrio. Si quieres escoger la educación privada, que te cuesta carísimo, bacán. Uh -huh. Pero lo que voy es, vamos un poco más allá. Cuando cam Para cambiar el país, tenemos que vernos a nosotros mismos. Porque si te sigues dominando en la calle, si sigues manejando borracho, porque pucha, no me va a pasar nada, porque lo que sea, si seguimos pisoteando nosotros mismos las propias leyes y nuestras propias cosas, porque suele pasar, porque si nos regresamos a ver, es difícil que, que no hayamos roto alguna norma o alguna regla cada uno de nosotros, independientemente de las cosas básicas como orinar en la calle o, 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 o manejar borracho o, o, no, o no pagar un impuesto o no pagar una cosa, por más que lo justifiques o lo que sea, termina siendo que o de que te guardaste el vuelto o lo que sea eso sí, sí, no, no, es, termina viene siendo una mí, cuestión mí, mucho más abajo a eso me refiero o sea yo es, creo que estoy de acuerdo es. contigo o sea las cosas vienen desde abajo el tipo que ve que el ministro se roba y dice chuta si yo estuviera ahí igualito me iría llevando es una, es, por eso este, también el es problema, no, no es una no cuestión es que, de gobierno es una cuestión de quién está y dónde está y y a lo que decía el Bolívar Gómez, es una cuestión de situación. Capaz no me vuelven a llamar, cojamos nomás ahorita mientras puedo. Entonces, para, para tomar en cuenta, ¿qué importa que haya estado en Correa 10 años? No importa lo que decíamos, que tú digas, chuta, pero es que robó más que el otro. Al final, hemos estado, desde que volvió la democracia, desde que yo nací, lleno de, de escándalos de, de, de robos claro, yo, 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 yo respeto porque... tu opinión tu, tu opinión eh, absolutamente mataría por, por porque la porque la mantengas. Yo considero que es el gobierno más corrupto de la historia republicana del Ecuador. Creo que y si jamás... es, que es así deberían caerse toditos y de ser justificados el y colgarse de que... los pulgares. Debería ser. El problema, es que ganchos, también, debería haber... el problema es que se tomó la justicia y eso. Bueno ahorita es peleados una... los compadres veamos cómo se van, ¿no? ¿Tú cómo crees que va a terminar eso? No pues sé, es porque ya están mandándose. ¿Y como mal divorcio no? Veamos vale. qué pasa con la consulta popular, claro. con la hueva. Pero seguimos metidos en, en, en el que los políticos nos van a salvar y nos va a salvar al Ecuador, cuando los que vamos a salvar al Ecuador somos nosotros. ¿La ley de, o de o comunicación sea, qué opina? ¿Tú sabes que <laughs> Es más o menos como, disculpe, hablo con el 2435624? Sí, no, no, sí, no, sí, no. O sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿me cachas? Eh. Sí, creo, por ejemplo, sí, creo una cosa que... que nos o sea, siempre ves desde tu lado, nosotros como productores independientes, pero, una sol, cosa. Sol, sol, dame un paréntesis. Este, van a empezar a recoger las preguntas de sus respectivas mesas para que las tengan listas. Perdón, por interrumpir. Sí, no, tranquilo. No, pero también, o sea, hay cosas buenas. Nosotros como productores independientes, una cosa buena es que el 50% de la producción... De cada canal sea ecuatoriana y el 50% de esa producción ecuatoriana sea hecha por eh, eh, productores externos, ¿me cachas? Porque nuevamente echa la ley y la trampa, ¿me cachas? Eh, me preguntaban, por ejemplo, esta del uno por uno, nosotros que hemos trabajado con música independiente durante ya eh, 16 años, me preguntaban del uno por uno y yo decía, es triste que hayamos tenido que llegar a un uno por uno para darnos cuenta que aquí hay excelente música hecha en Ecuador. ¿me Pero ¿me ¿cachas? te la ponen, loco. Ahora, ahora terminas ¿no? ahí con Fausto Viño? Es que lo que pasa, también es ese es el gran problema. El que gran ¿Cómo problema. diversificas la cosa, no? Que a la final, a ver, con mucho respeto a quien le gusta a Fausto Viño. Sabes, Miño, ¿sabes ¿no? qué sí. me parece una basura del, del, de la ley de comunicación, las multas por lo que dice. Porque es muy subjetivo, creo, muy subjetivo. Creo, o sea, pero eso es, tío, era el interés tío, tío. de la ley, ¿me cachas? Más bien, nos estuvieron hueveando con el uno por uno y hablando y teniendo a los artistas diciendo, sí, la", cuando el interés era, eh, era eh, evitar la investigación, evitar este la fiscalización. Que creo que... Eh, como pero, ver, de no nada. sé, verás, pero no sé, porque depende... Eh, depende no, no, pero no, puede ser, o sea, ¿me cachas? Nosotros no nos hemos metido a la, a la, a la cuestión, pero... Yo he trató... soy una víctima de la ley de, de comunicación. Capaz. pero verás, nosotros hicimos cosas trabajando porque lo primero que nos decían ustedes trabajan en Ecuador TV cómo les censuran no nos censuraron ni una vez más bien una vez que pusimos unas medias tecnocumbieras en un apoye nos dijeron vean tratemos de no cosificar a la mujer o sea tienen todas las razones les dijimos pero esa fue la única realmente creo que, y, que también el y, pero nosotros... nosotros fuimos fuimos por ejemplo fuimos a, con unos perros a, unos perros buffroiler una runa con con, con de La Calle. Para que vuelan, para las, que vuelan las, las drogas. Las valijas eh, diplomáticas. La valija diplomática, buscándole a, a, al, al Patiño, ¿me cachas? No nos censuraron. Fuimos, fuimos a sacar un. con un amigo argentino a, aquí en Cofiec. A, a ver si de, nos daban un... algo. Bueno, yo eh, te puedo contar otras Entonces, experiencias no sé, de TV, Puede ser. Horrible, no, no, puede ser. ¿me cachas? No sé si nosotros. Nosotros trabajamos pero en ¿cómo? el noticiero, ¿qué? digo, en el noticiero. Nosotros, que ah, no, nunca. puede ser, pero una línea editorial. Pero, ahora. Por nosotros lo mismo no sé si es que como no como no difamamos, no Era una dijimos, producción independiente aparte y se le el la producción independiente vendimos siempre nuestros ¿A qué nos compre, programas a, Aparte quien compraba producción de ecuatoriana porque hubo un momento que la televisión ecuatoriana no, comp no compra televisión ecuatoriana hecha en, en productora. Nosotros éramos una producción independiente tal cual, entrábamos en nuestra lata y ya está. Creo que la, la Ley de Comunicación, el gran problema fueron los que aplicaron esa ley. O sea, porque es tenía que para una, eso fue creada, hermano. Me, me parece con mucho respeto ingenuo de tu parte creer que la ley fue para temas de producción, para temas de producción publicitaria, o sea, para el tema de o sea, uno por vez. uno. Es como los toros que te tuvieron hablando en la consulta y los casinos de que qué malo Puede que está a jugar, pero el punto era tomarse el consejo de la judicatura. Acá el punto era callar el periodismo de investigación, multarte. Yo te digo que vengo de una redacción en la que tuvimos este, cerca de 35 procesos de estar ahí por cada cosa que decías. Te ahuevabas, tenías que pensártelo dos veces. Pero a ver, te pongo, te pongo este titular. Y esto, cuando digo no estas cosas, me va a decir, este correísta, veces, pero rico. no. Pero me acuerdo que le un titular. Fausto un titular de... No, no. <risa> <risa> Pruebe, un después titular lo ves, de un universo. No, no ve ¿Qué opinas pero, de este pero, pues, titular? Si estás viendo, Fausto, todo posible. <laughs> ¿Pero qué copias es de este titular? El universo Piero Autor de la canción de las sabatinas Detenido, investigado, ni siquiera en Argentina ¿Me cachas? O sea. Pero este lo he equivocado, eh, pero no, no para... No, pero no, no, pero me cachas. Pero también, también poner esta cuestión de los medios que son una. una te puedo poner víctima, víctima uno, Te puedo poner Uno de, de Ecuador la... TV no. también. No, no. Y de ahorita No, y de ahorita. sea, Hace dos semanas. Pero sabes una no me otra cosa, El blanco y negro. El blanco y negro, lo que tú también estás diciendo. Te puedo, sí. El general o sea, no dijo nada de Ecuador TV. Vale, gato. ¿Me entiendes? O sea, no te dijo nada. Y es como. También es una cuestión que y es un culpa, culpa de Correa esa polarización de lo que te decía, o sea, si yo puedo decir y puedo cuestionar un, un titular del universo, ya soy correísta. Ese, ¿cómo quieres que reaccione la prensa? Y esa ya es mi opinión absoluta, si es que la, la Rinconas la persigues, le jodes durante 10 años, no puedes esperar de que sea un manso gatito todo el tiempo y trate de funcionar como 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 monje tibetano después de que le persigues, los encarcelas. No, no, no pero yo creo que, yo sí este, creo que, el que se pica pierde. Los... No, no, para que se pica pierde. Lógicamente, pero la pelea también peleado. peleando que, no, no, pero también picaron de tal manera que sí llegó una pelea de y tu mamá la gordota y tu cuchillo no corta. Claro, claro, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. yo me acuerdo o sea, solo por el poner me acuerdo con le dio respeto y me llevo con el Fausto. Solo que el uno lo hacía, solo que uno lo hacía con pero dinero sea, privado y el otro con dinero público. Bueno, puede ser, pero mira, hizo el Fausto hizo una investigación sobre las cámaras ocultas y, ¿Y no que niño. No, el otro Fausto. El Fausto ha otras facetas maravillas. Y después ver Ver la respuesta y era. No me, del no me Ministerio de Trabajo fue. Sí, después. Y que les llevó de la mano a un banco de pichinches. y dices: Ve, eh, ¿a qué cámaras en el banco de pichinches. Entonces, ¿podemos da, deducir que Fidel Egas es el mayor espía del Ecuador? Será lo que sea, me cancha. Solo estoy hablando, pongo de ejemplo, de cómo se pueden interpretar sí, varias, no, hay, varias hay cosas. Errores, hay errores, me cansa, en entonces, los pero, pero el, el que no. se pica pierde, o sea, me cansa, si, si tú estás tratando de buscar, o sea, si vamos por esas, yo me acuerdo, claro, en una, era una el lanzamiento de alguna cosa de alguna cosa social de algún creo que era da dignidad o una no, cosa ver periodistas llegar ver y decir no a no, no, no hay noticia ¿y, y este, ¿me yo voy a citar Porque una frase si yo, yo voy a citar, a, una, a frase, voy a citar y, y una frase cosas. de mi esposa a nosotros o sea no importa quién esté arriba quién sea presidente lo que sea a uno le toca levantarse y salir a trabajar Todos y buscar el pan para llevar a tu casa Sí, no importa quién todos. sea el huevón que está arriba, que puede ser el X, el Y o el Z. A la final nosotros lo único que hemos hecho durante 16 años es partirnos del lomo por nuestras familias que están acá y a la final no tomar partido político porque algo... para mí sí. el momento que tome partido político, ese momento pierdo la credibilidad que puedo tener. Porque a la final lo único que me interesa es trabajar, que mi familia esté bien, que mi esposa esté bien. Pero lo que pasa, pasa es, es que lastimosamente las, de las decisiones el que del el que está, está arriba sí te afectan. Pero, pero te, digo, te, te, te digo, te digo te porque te, te veo, te veo que... así, así como que tienes pica porque has sido uno de los afectados por el, por el régimen. No, no tengo ninguna pica. Pero no, no, pero te digo, te, no porque tengo ninguna. cosa. tengo dolores de muela, es lo único la, que tengo. La una, la una, yo creo que la mejor herramienta que nosotros podemos tener es la pregunta. Y algo que nosotros siempre hemos manejado es las preguntas. No existe una pregunta bruta. mira echas ¿Cuál es el problema de la prensa en general? Y esto lo digo como alguien y con todo el respeto a, la, a, a los del gremio, porque nosotros no somos periodistas, no somos comunicadores o somos comunicadores de facto. Que siempre vas, y pueden verlo en cualquier noticiero en la mañana, se sientan y le digo, cuéntame, bueno, ¿usted qué cree del periodismo eh, actual eh, conjugado con el petróleo? Si suben los intereses del petróleo, baja la cantidad del este, ¿no es cierto? Y el otro dice... Sí. <laughs> y habla de cualquier otra cosa, cachas? No hay preguntas. O sea, y podríamos tener unas preguntas básicas. Básicas. O sea, ¿qué pasaría un, en, un, en un programa de la mañana donde le preguntes directamente, ¿cómo está? Oiga, aquí dice tal cosa, ¿usted robó, sí o no? Y una, y una cosa que no se puedes se negar, y una cosa que no puedes negar, y, y son preguntas. Si hay, si hay periodistas y medios que defienden intereses. O sea, ese cuento, perdón que lo diga así, uh -huh. del periodismo libre e independiente no es tan así yo prefiero un periodismo como en España que dice yo soy de izquierda yo soy de derecha, soy de derecha y extrema derecha yo también. y me voy así yo y también. resulta que aquí la estrategia terminó siendo soy libre independiente y están atacándome entonces sí si yo, 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 yo creo que fue al revés yo creo que te obligaron a tenerte que catalogar como independiente porque no podías pensar de una u otra forma. Pero no llegaron. no Y si ligero, es que no pensabas, sabías, o sea, pero... si es que tenías una línea editorial determinada, te acusaban este, de... Pero la razón, igual que lo otro. Carlos. Claro. yo estoy yo de acuerdo contigo de que tiene que... O sea, y, nosotros... Debería un... haber una transparencia... Nosotros cuando recién estábamos de la se estaban peleando Fidelegas con los Isaías por alguna razón. Y nosotros íbamos a ir con una camiseta que diga, a mí me paga mi tío Fidel y qué. <ríe> ¿Me cachas? <laughs> Porque bueno, a la final estábamos ahí, me cachas, y justo nos preguntaban: ¿Y ustedes qué piensan de esta pelea? Les... O sea, pelea entre ellos, pero a mí me pagan el, paga o sea, el Amazonas. El yo tengo valor, el El, 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 el del canal donde ustedes trabajan Exacto. es asambleísta de Alianza País y se lo ha acusado de manipular y, a, y aglomerar este, un. Pero eso lo y cinco pero, frecuencias. Eso, pero eso no significa que nosotros. No, no, no. Entonces, no, no, o sea, lo, en los que ustedes también trabajan, también tienen intereses. Claro. ¿por qué no va a tener intereses? Claro. pero no hacemos periodismo de investigación, ni doy noticias, ni entrevisto a nadie, a nadie de la política. Si, si agarro, es que tienes una y entrevista, y entrevista de alguien que te diga de que el oro mero es <coughs> un acumulador de frecuencias, lo sacas al aire ah, Veamos qué tío. pasa, pero yo no hago noticias. Lo sacas, lo sacas al aire, pero. Yo le entrevisto a Gerardo D'Arnaud. No ¿Dónde no le, sé le saco por por qué aire? No lo él? En la radio, hermano. <laughs> sí. Ajá. Pero es que nosotros hacemos entretenimiento. Ah, pues local. es una llamada. O, ah, o, claro, no. nos quiero. llaman a decir usted sí. además usted señor vale Gato, por favor siga hablando yo ¿sí? lo que ¿sí? me pregunto es si es que en una radio del Loro homero puedes invitar a alguien de Fundamedios que critique la acumulación de medios de en ninguna, de, de... En ninguna radio de Loro Homero se hacen noticias pues, pues qué cómodo no claro probablemente pero es lo que te digo hay una, cosa, no hay una cosa que no me quiero que no me quiero oír y que me, se me está comiendo el tiempo que es el, el asunto de la producción independiente el tema del Quito Fest ah, eh, sí. este, en, que en, en vida fue Mejor volvamos, no? si ya, ya, ya llamaron para el del 2018. Mejor volvamos yeah, a la política. Un, uh, pero más o menos así como estamos, estamos esperando que vuelva Cristo. Así más o menos Mejor volvamos a la política porque creo que. Corre peligro. Vamos a retirar el ah, el Corre retirar Está totalmente en el hueco el Quito Fest. Eh, hemos producido música independiente durante 16 eh, años y eh, <laughs> lamentablemente nos fue como el Hortensio el último Quito Fest. Eh, creímos que fue la uh, primera vez que cobraron. Porque creemos en la educación de la gente, realmente creemos que tiene. El, aquí somos muy malos en pagar por el arte, somos muy malos en pagar por. O sea, o sea existe una cuestión de que el apoyo al, a la música independiente es ir a los conciertos. Yo te apoyo porque estoy y vives así del aplauso y no el artista no vive el aplauso. En números gordos tenía, necesitábamos 14 mil personas en dos días y llegó a la mitad. Llevo la mitad. Entonces, eh, estamos la mitad en el hueco, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos haciendo solventar, estoy vendiendo o sea, un carrito, por si acaso hay que comprar. A está afuera, lavadito. 25 de septiembre del 2017 está sí, muerto. Sí, está o muerto sea, en Fest. ¿Quién, ¿Quién en vida fue ahí? Y, ¿Fue olímpica, y, olímpicamente, y olímpicamente nos eh, dedicaremos a lo que hacemos y creo que nos retiramos olímpicamente del de la producción sí es, es triste es triste porque y te das musical. cuenta que la masa gana yo eh, trabajé en el Quito Fest dos años si sí. ¿Sí se acuerdan no así ah, y agradece y como contracción agradece y realmente y es chistoso y nunca traba... nos metimos en tu editorial <laughs> no y el trabajo <laughs> debería ser debería ser remunerado eso pensamos no hemos sido remunerados por Quito Fest a pesar de que hemos sido acusados de que toda la plata que nos robamos, un Wambra de 11 años en el Facebook, con toda la plata de nuestros impuestos que se roban. ¿Qué impuestos pagar el Wambra? No sabemos, pero nos hemos robado. Es muy Entonces, difícil ya... y creo que, y creo que sí. tomamos una decisión que debíamos haberla tomado hace mucho tiempo y la gente se malacostumbró acostumbró a pensar que todo tenía que ser gratis y sí. no, nos, no nos acompañó como debíamos a pesar de tener la cafeta Cuba y Sepultura. Era un cartelote, el, el de linazo, año. ¿no? Sí. Como para pasar bonito sí. estaba. Sí, a la final, no. ahí está. Vamos a las preguntas de la gente. Este, Ustedes van a elegir de aquí eh, la mejor y el ganador. Van a ir clasificando y. Ah, y, ah la... sí, nos, nos trajo a trabajar. ¿A cuántas señoritas <laughs> o caballeros subieron o treparon a la combi? Puh. 300. O sea, no sabíamos cuántas eran señoritas. Eso no nos metemos nosotros. En la... <laughs> Así, en esos temas personales. ¿verdad? De hecho, la combi siempre, siempre funcionó para entrevistar. Y funcionó excepto... para que entre todo el mundo. Lo bacán de la combi es que era precisamente ese auto. Que podía entrar cualquiera, o sea, el que no tiene plata o el que tiene mucha plata puede decir, yo quisiera un carrito así, y eso es lo que nos gusta dónde está rodando hoy por hoy la Parece que está en Cuenca o Ibarra, en alguno de esos lados, no sabemos. No sabemos. ¿A cuántos taxistas millones le vieron el pipín? Es impresionante. A más de los que habríamos querido. Sabías, sabías. A mí en el colegio, ¿qué hace tu papi, Sabías que pasamos pipí sí. Hicimos lo de los millones taxistas durante cinco años. Sin en la calle. misma calle. En la misma calle. Usualmente, capaz, una o dos veces por semana. En la misma calle. Y, y nunca. Ellos que se hablan todos nunca se dijeron. Nunca esa vimos calle no? un repetido. O Un repetido creo que fuimos. Uno. Uno creo que fue. Nunca vimos un repetido. Un Para que veas cuánta gente va a mear ahí. ¿Dónde es, sea, es para ir a mear? No, al sí, lado hicimos, del todo, hicimos todo. Ahí sí hicimos todo. Pusimos urinarios. Urinarios con un letrero que sea baño. Y me habían al lado. Hasta que un día. Sabes cuál fue uno de las mejores fue cuando nos dijo un, un televidente dijo, "¿Y por qué no pone una foto de la Virgencita?" Lindazo, y pusimos eh, igual, imágenes, imágenes igual uh, religiosas en la pared, no se me en esa pared, pero al ladito. Sí, al lado. ¿Dónde está sí. el amigo Fausto? Muy bien. El, el amigo, amigo Fausto, Fausto maneja es un bus en el Colegio Es uh, es uh, suegro del vocalista de La Vagancia. Así que si ustedes van a un concierto de la vagancia, capaz le vengan a amigo mío. ¿No es nuestro viejo de juguete. Y se toma más fotos. Nos con olvidamos nosotros. la clave del Twitter, así que no podemos no seguir. No podemos probando. seguir tuiteando con la el, con el ¿Cómo amigo se Foxo? conjuga la primera persona singular del verbo roer? Keti. ¿La primera persona singular? Yo <laughs> roo. Ro. <laughs> ¿Roer? <risa> ¿De roer? Yo roo. Yo, yo roo. Yo mastico. Yo muerdo. Yo tasco. ¿Alguna vez como orinaron como en la rata? calle? Eh... Chuta de borrachito en los 17, sí. En la calle calle no, en carretera sí me metí Pero un... busqué un árbol. Sí. <laughs> Pero estoy en el arbolito. Estoy en el arbolito. <laughs> estoy aquí en la Una vez la, incluso la grabando grabando cuando le fuimos a ver al al al, 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 al que caminó por el Ecuador. Al se no, salmo Le fuimos a, a ver a, 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 a cogerle por Colta. Pobre a César, oye, salía de Guayaquil con todo el mundo hasta el Carlos Vera iba. Pero, Pero era, el puente creo. No el puente. Taxi, se subió y se fue. Pero, pero le, le encontró, y él sí se mandaba todo, y le encontró Y ahí, bamba. Y ahí se pipió un, un. Pero paramo. eran cuatro o cinco más, pero. Sí. ¿Cuál es el político más bruto? Todo, de, todos los anteriores. No, a ver. Y nuevamente es como un, un oximorón, ¿no? Eh. ¿Te acuerdas o del Bolívar de... González del, de la, del, del Ministerio de Inclusión? Ministerio, no, no, también no, el Gándara, me, me acuerdo el Gándara social. era bien burro, o sea, muy tosco, no quién? lo conozco, el Gándara, Mauricio Gándara. Mauricio Gándara, era. el barrio. O sea, no lo, lo conozco, las... personalmente capaz es buen dato, pero digamos, Alvarito. como figura? No, pero al, no, no es bruto. bruto. Es perverso. Ni tampoco creo, pasa que es que es muy acartonado para nosotros. Capaz no. puede ser, capaz puede ser. Pero Alvarito Pero... es, es un tipo que está más allá. O sea, Ustedes diversas, defendiendo la que... revolución ciudadana están peor que Alvarito parando huracanes, dice aquí. <risa> <risa> no, 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 peor, perdóname. Pero Alvarito sí paró el huracán, ¿ve? no pasó nada en Miami. Sí. <laughs> lo único, hicimos, hicimos nosotros una pregunta justo en nuestro programa de, de, de radio: ¿qué, qué, ¿qué le habrá pasado en la cabeza a Alvarito <laughs> en ese momento? Pero más bien era: ¿quién estaba atrás? ¿Quién le grababa? Me todos los guardaespaldas y como Chucha, por favor, que salga ese mango. <laughs> que, que salga, por favor, que salga. Imagínate si se, se quedaba, le tocaba un guardaespaldas y iba a salvar. Entonces, de ley, pobrecitos. Pobre, Alvarito. Si el pitch es inminente y no tienen alternativa, ¿lo harían en la calle? ¿Sí ¿Si el qué? El laurín pi. No, o sea, es lo peor que. Si aguantas. De... Por ejemplo. O sea, las mujeres, ¿por qué no? Dale. Claro, y, y, no, y siempre preguntamos esto. Si no me aguanto, entonces ya mismo te cacas. O sea, <laughs> si ya te cacas, ¿te cacas en <laughs> la calle? O una, o sea, mujer, pues sí, no a me una mujer, a una mujer no le ves orinando en la calle. Claro, si ya no se aguanta. ¿Cuántas, en la en cuántas cu cu ¿cuántas de mi no casa sí, hermano. Ahí pasa de todo en realidad. Chévere tu barrio. Qué bestia, Chévere. No, para no ir. <laughs> ¿Cuán complejo fue para ustedes asimilar que cuando realizaron críticas a actos cotidianos como orinar en la calle la gente pensaba que estaban haciendo huevadas para ganar rating? Ah, eso es lindazo. ¿Sabes Realmente que... nosotros no hemos funcionado de esa manera. O sea, por suerte. Y yo creo que la sinceridad siempre, siempre prevalece. Honestamente nos come cemento que la gente ve en la calle. O sea, eso sí es verdad. Y tanto así que esa calle es cerca de nuestra oficina. Ahora yo voy en la moto y me quedo como el viejo loco ahí, me parqueo sin cámara. ¡Ay, te voy a <laughs> denunciar! <laughs> o sea, pero porque, es, porque realmente nos enerva. O sea, fea vejez voy a tener. Pero pero ha sido sincero. O sea, realmente si es que hacemos eso, no ha sido, o sea, nunca, 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 nunca hemos eh, escrito si sí, sí. O, o idealizado un segmento pensando en que Rey. va a causar nosotros, sensación nosotros nos o sea, dimos no, cuenta del poder revés. que teníamos entre manos el día que un chapita yo iba a hacer un, un segmento en los helicópteros de los policías y le veo un chapita que le decía al otro oye pana verás estos manes porque habíamos hecho un segmento de un papá que quería bajar de peso y, y, y la hija nos pidió y, todo, y fuimos a grabarle y es televisión y, la televisión es una mentira le, le, le hicimos <laughs> bajar de peso y tal y cual y salió le trucamos a la Yo también la balanza, ingenuo pensaba que, 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 que nos inventaban las cosas en los programas de farándula. Claro. O sea. y, lo, y, la, y, la, y la cuestión es que el chapa le decía al otro: Loco, loco, estos males estos son, son certeros, loco. El otro día le bajaron de peso a un señor, te juro. Y claro, ese rato me di cuenta, y fue como el tío de, de Spider-Man dice: Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Y, y que teníamos un gran poder en las manos. Y que lo teníamos que hacer es, pucha, si le íbamos a dar al que me haga y el que entendió era por, por, por ganar rating, es como el pastuso que, que ve la propaganda de Malboro y se compra un caballo. Entonces, ya está. O sea, cada cual que lo entienda como sea, pero nosotros siempre tenerlo con claro. sinceridad. Realmente lo que nuestra base siempre ha sido hacer cosas sinceras. Si volvieran a hacer su segmento La Combi Cumple tu Sueño y Loro Mero participa, A, le cumplen el sueño de volver a ser presidente del Nacho, B, le cumplen el sueño de tener buena ortografía, C. Le reconcilian con Alianza País de ninguna de las anteriores porque es su jefe. No, yo le pusiera, yo le pusiera un, un bar en el, la Asamblea. Porque sí, se, 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 quejó. se quejó de que el bar de la Asamblea no dan buenos tostitos. Pero, o, o no sé, <laughs> Es que Pasan para dos horas ahí y no dan de comer. Lo chistoso es que nuestro También jefe en la radio, el pues, en de en la radio es la comer. hermana del, del, del Jorge. Es nuestra jefa. Nosotros nos debemos a la ECO. <laughs> sí. Rodrigo, mismo va a ser vicepresidente, te... creo, de la noche? a ti que rodrigo, a ti que te hace ser un, a ti qué te hace hacer un ciudadano ejemplar, qué haces por ser un mal ciudadano? qué ¿Sí? haces para ser un mal ciudadano? no soy un ciudadano ejemplar, <coughs> soy un ciudadano que, que intenta respetar las reglas de una u otra forma. <coughs> y, y de ahí, chuta, a la final, creo que todos, todos, todos intentamos ser lo mejor que podemos. trato de ser un ejemplo para mi familia. y de ahí. No salirme, soy bien ñoño a la final. Si hicieran la patrulla antifugados atrás de quién irían, a Ramiro González, B, Carlos Polito P, o C, Pedro Delgado. Qué bien, no pero eso, eso dice que, que, que el cacho, dice que Pedro Delgado le invita a una fiesta de 15 años y dice que solo puede ir a cuatro Yo... Años. Así. Bueno, si, pero, pudiera, no, hacerlo, no. si pudiera hacerlo, me encantaría hacer a todos. O sea, si supieran dónde está González, le fuéramos a hacer una patrulla O sea, hay que preguntarles a que, que fueras a grabar los videos. Porque el que no les encontraban y les fueron a grabar. Pero eh, nos pasó, justo hicimos, eh, teníamos la combi en vivo y teníamos un segmento que se llamaba yo, Nosotros llevamos el pasito, usted ponga el cafecito. Y fuimos a la casa de Lucio cuando Lucio estaba en la, en la cárcel. Y fuimos a donde la Jiminita y teníamos el Patrullo de Antifugados. Entonces presentábamos el segmento de Patrullo de Antifugados y le preguntábamos a la Jiminita: Oye, Jiminito, ¿y usted alguna vez se fugó? No, yo nunca me he fugado, nunca me he fugado. Y dice: Pero en abril no se habrá fugado. Ah, bueno, ahí sí. <laughs> Entonces. Uh, pero. Sí o no, de la, de la oreja habría que traerles, ¿no? O sea, realmente. Sí es, sí es, sí es, sí es turro que, que se escapen y don, no de la cara, ¿no? El, uh... ¿De qué se trata este programa? Es una pregunta que todavía, luego de dos años y medio, no logramos responder. Esperamos este responder algún día. ¿Quién preguntó? <laughs> Creo que tu hermana. así ¿Ah, ah, Bien. <laughs> sí. Si Rafael y Patiño serían Yalal y Rodrigo, ¿qué le dirían? Ah. Quiero pollo. Dos, vago con suerte. Tres, AP, un segmento chocante. Así es, se ya de responder. ¿Tuvieron algún sueño húmedo con alguna compañera de sus múltiples programas? Algunas Uy, veces. No. Yo duermo con una. A ver, claro. Sí. ¿Te casaste con una? Yo sí. decía, Dios, Dios, sí. Dios, gracias y sí, gracias. Por culpa del Yadal, creo. Sí. ¿Por qué no escuchar reggaetón en la radio? No, si sí, no sí, quieren escuchar reggaetón, que escuchen. O sea, realmente Cualquiera me parece escuche terrible. lo que quiera. Y al final nosotros pasamos 15 años dándole que te pego a la, a, la, a, a la música independiente y darle, y darle, y darle, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que comer. entonces ahora creo que en el Vagos con Suerte mi mujer me cuenta que se oye reggaetón. Nosotros no escuchamos la música que ponemos ahora, que es triste, ¿no? Pero lindo. Pero, pero no, pero el que quiere escuchar. Que escuchar el problema nuevamente es. En su programa ustedes no controlan la música que sale. No, no. Chuta. No, no. Si son neutros, ¿por qué votaron por Lenin y Correa? Si si derecho, son ¿no? qué? neutros, ¿por qué votaron por Lenin y Correa? Porque había que Cada votar por quien... alguno. O sea, nuevamente, el, el nulo es. ¿Qué teref? O sea, el nulo es nulo. Eh... Sí, yo, yo sinceramente creo que. <coughs> Si vamos por esas, ya ahorita era un tiro al aire, nuevamente, era ¿cuál es el menos peor? O sea, y nuevamente, sinceramente, ya si me preguntan, soy un poquito más anarquista, si se quiere, eh, un anarquista de perro ¿no? Porque fui a votar. Pero sí soy de esos que creo que no importa por quién votes, igual vas a estar. Es que igual, igual Entonces, puedes ser neutro y votar por quien sea. Porque sí, al la la final. Sí, ya pasamos el tema. A la igual final, Abraham. claro, no no, no, no estamos ahí. ¿Su relación se, se puede sandwich? comparar con la de Correa y Patiño? No sabemos cómo se llevan los manes realmente o sea, Y en la intimidad, lo que sí les podemos decir es que sí compartimos, cada vez que viajamos sí compartimos cuarto. Desde que nació mi hija, me di cuenta que este man roncaba y yo ronque chogato. Güey, uno, de hecho, qué bestia, qué horrible. Porque, claro, yo dormí hecho piedra, pero nace la guagua de uno, entonces uno ya desarrolla esto de despertarse. Nos vamos, al, por, nos vamos por alguna razón a Guayaquil, yo con pena dejarle a mi hija, pero digo... Por lo menos voy a dormir rico. A los años, una nochecita a dormir. Me pongo, me voy a dormir y este, ¿qué? Que yo me despierto. Es un talento. Pensado, bro. No, no, pero yo me despierto pensando que estaba <laughs> muriendo. Es un talento. O sea, yo me despierto Ronca preocupado. sí moriste, güey. estás bien! <risa> <risa> desde ahí a tapones. Pero independientemente de que sea correr y patino, que pueden ser lo que quieran juntos. Chuta, sí si cachas lo machistas que somos. Porque... Siempre estamos poniendo como que ser mujer es malo. O sea, es como. Sí, sí. sí. O ser gay es. O sea, es como, Claro, o sea, critique la correa estás, porque es un pésimo economista, mismo, no, ¿qué porque pasa, sea, no porque sea, porque es mucha ¿Por hombre. Porque si eres hincha de la liga, entonces eres si maricón, es como lo que sea. Porque mucho. ese es ponerle debajo porque porque eres afeminado, porque eres mujer. Ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Cuál sería su pregunta para la consulta popular si saben que la que, la que propongan va porque va? Debería, eh, ¿Cree usted eh, <laughs> que debería eh, penarse con cárcel o orinarse en la calle? <laughs> ¿Tú? No, así no. <laughs> no, metes sinceramente creo que vale gato. Eh, con respeto a los taurinos, pero ya, por ejemplo, se hizo una, pregunta, una consulta popular acerca de las corridas. ¿Y en qué está? Seguimos peleando, o sea, no nos sirvió de nada. Entonces yo sí creo que no vale gato. Y eh, peor de la forma que está haciendo. ¡Sí, vamos a la consulta popular! Yo sí hicieron la pregunta. ¿Qué vamos a preguntar? Yo también hicieron la pregunta. ¿Te gustaría que fueran cuatro días laborables Ese y tres de excelente. descanso? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué prefieren? Si fuera cuatro laborables y tres de descanso, ¿qué prefieren? ¿Vacación el viernes o el lunes? Yo el viernes, siempre. Yo prefiero el lunes, porque, creo. Porque tienes dos viernes. No, pero igual pues Bueno, recibir. los días laborales son de 12 horas de trabajo. No, 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 8 horas. No, no, 8. ¿Cuántas cuántas horas muy en Rehabilitarías, el trabajo se Se lo vas a seguir hueveando por más de no, que no, sea no, menos. No, no, pues tienes que llegar a ciertas 10 de viernes. Aparte la Rehabilitar... gente va a seguir en el Facebook, así les han trabajado. pero, ah, sí, sí, pero... que seguir los mismos, uh, cumplir los, las mismas Rehabilitar, metas. Rehabilitarías el turismo, la gente fuera el jueves, este, siempre oh. un feriado. No, ¿A no, qué yo, poli... no, no, sería no, el viernes porque el lunes vacaciones. Claro. ¿A qué no. políticos escogieron para poner en práctica la canción Felices los Cuatro? Ángela Merkel. Ah, sí, Ángela Merkel. <laughs> no, fallecemos por esas a Cristina Reyes. <laughs> de una vez, <laughs> sí, ya a, lo a pensaron la, así. A Christina la esposa Reyes. de Trump, ¿no? No es política si estás en tu auto y se acerca una venezolana a venderte un helado le compras o estás resentido porque dijeron que somos indios no lo que pasa es que nosotros dijeron de indios feos somos longos resentidos y tampoco es así como yo te compro yo y no sé qué pero solo pregunto chuta la pobre señora de las de, las, de las de los motes le quitan los canastos se los llevan y hay un todo una una, una percepción un operativo. operativo se le llevan en la camioneta y a los helados no, sí, no les no, no llevo. O, sea, o sea, al final, no vean, a todos a, a ninguno, no. pero al final creo que todos tienen derecho, yo fui ecuatoriano. ¿Crees que tienen una corona los venezolanos no, en la calle? No, pues, no pero sí somos… No, no creo que tengan una corona, pero no les estoy viendo que les están confiscando nada. Y segundo, ¿Eso es una corona? No sé, capaz sí, capaz, capaz sí. no. Y de ahí yo, yo fui ecuatoriano migrante, estuve en Barcelona y… Y, y chuta, es feo migrar, güey. O sea, es feo estar en... Sí, yo no me imagino cómo lugar, será ir o sea, a otro país o sea, con, un, con el, el servicio de se un billete 5. O sea, o sea, cada historia... Será distinta. De y nos estamos poniendo en un plano de, chuta, hay que decirles a los venezolanos y que hagamos una campaña para no comprarles y que la no, 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 pero lo triste de esto, de lo que pasó, es que no es que nos dijeron feos. Sí, o nos sea, nos dijeron la indios. frase. Sino que nos dijeron feos por indios. Y este tenaz, o sea, este es tenaz el... Este naz el del, todavía no, no, yo soy sentimos, mestizo. Sí, sí, pero es entonces, indio. ¿es indio? Sí, es mestizo, o sea... No pasa nada. ¿Y, y qué no problema pasa hay? Nada. Qué lindo que sí. en sí. mis venas haya sangre Y, no pasa, y, y no pasa nada, o sea, tampoco es no, tampoco es... A ver, no, reivindicamos el Tahuantinsuyo. O sea, no, o sea, me cacha, está somos una mezcla, me cacha. Está, me está me dentro de todo. Una de las frases estas lindísimas de esa película, ¿Qué tan lejos?, era así como que la man le dice a la española dice, ve eh, tus antepasados vinieron, hicieron vinieron esto a no tus antepasados porque los míos se quedaron allá pues. claro. o sea <laughs> es, somos una mezcla y debería hacer eso Somos y, una mezcla maravillosa de que la raza humana sí tenaz de esta parte que, pero en verdad que pensemos que lo indígena es feo no eso es, eso es tenaz y eso somos, es, dice mucho más de nosotros que de la venezolana somos una mezcla maravillosa de la raza humana y todos somos humanos y estamos aquí mezcladitos ahí sí felices los cuatro mejor. han pensado hacer una franquicia de la comi para un food truck <risa> sí, <risa> que están de moda los <laughs> y vendemos deudas. Ya sí, vendemos deudas sí. Reconozco que he mentido. Quiero caerles bien. Ah. ¿Cómo influyeron sus estudios psicológicos en su impacto mediático y su humor? Hijo de está haciendo la tesis aquí de. Bueno, verán nosotros hemos uh, analizado ¿Sabías, desde. Sabías ahí? que el estilacho nació de la facultad desde ah, la teoría estás... del caos y. Bah. Resumiendo, Gracias. es como que estás, la teoría del caos dice que todos estamos en un paraguas y es como que le haces un huequito con, con, con un cigarrillo, miras ahí, y le cuentas al resto y claro, basábamos en el humor y claro, las revoluciones pueden ser de diferentes formas. En la época que estudiábamos, Tinelli, por ejemplo, le votó a De la Rúa, logró votarle De la Rúa por medio del humor y claro, nuestra función siempre fue, en resumen, eh, generar un, un programa de radio-televisión nacido en la facultad que genere una reacción en base a una acción, uh -huh. y, y de ahí pues ya se fueron dando todo como fue dándose, pero pero sí tiene un concepto psicológico el tema, y, y claro, ya, ya no fuimos psicólogos, ya, ya el señor es clínico, yo soy industrial. ¿Pero la teoría soy la armaste industrial. antes o la has venido armando durante el no, tiempo? No, 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 la teoría la armamos de una clase de psicología política con una profesora que era la Patti, todos tenemos una patty Bien eh, la Patti. Gracias a la Patti, que la pati desapareció, ni, ni Facebook tiene, así que no sabemos de ella. ¿Qué hubiera pasado… Si sí, el ramo de flores no era para Bachelet sino para el Mashi, ¿cómo hubiera reaccionado Alexis? <laughs> nuevamente no, volvemos escucha. a la cuestión de volvemos la a la cuestión de, sí, o sea, de, ¿capaz y se ponía celosazo ya? Eh. O sea, me cachas, Que se muchen? ¿Me cachas? O sea, critiquemos, cuatro, critiquemos ¿no? lo que nuevamente no, nos quedamos en la forma. Critiquemos ¿me el robo, no este, lo homosexual. Este mono maricón. ¿Y qué problema es hay? Así. Y por último, ¿y pues si Correa fuera homosexual? Con... ¿Cuál es el problema? O sea, ponemos. Que, de... que sea mal economista, que maneje mal el país, critígale ponemos... que sea injusto, que sea. Pero hay que besties, que no, o Sí, sea... eso se ha dicho en este programa un, una Desde sí. siempre. Bueno. Sí, terminamos, no, y... terminamos tan cavernícolas como pensando que si es homosexual, es eh, degenerado. Eh, no, el malo, problema es que sea ladrón, sea ladrón, no que hacen la cama. Lo importante es que sea ladrón, no que. O sea, por ejemplo, que, no que las orgías que arma. No sé, sea, porque así. Está es bien, lo. cada cual. Las orgías que arma, si es con la plata pública y si eh, me la Contraloría, por favor, ahí intervenga. Sí que inviten. Así ¿qué? intervenga. Pepe, pe, pe. que cada uno sí. haga con sí. su contraloría. No, que intervenga. Pero. Así de he hecho no sé. trencito ahí. Es sí. como, el, como el extranjero de Albert han leído. No. Le dan. Le eran chucha. Ahí les deja, les dejo, les dejo de ver. No se leído. Eh, acá se me quedó si regresa a Correa a ser candidato ¿votarían por él? no sé realmente habrá que ver además ¿cachas? nuevamente no las peleas han sido súper desgastantes pues, que... ¿me cachas? De, ya dime si diretes y en una o sea aunque suene muy idealista, ¿me cachas? Pero peleándose, ¿no? Y el uno no está. Y en Twitter, además, ¿no? ¿quién tiene Twitter? O sea, aquí capaz, pero de ahí el país nadie tiene Twitter. Creo que. Y peleándose en esto y diciéndose las frases. Así que cuando a la final, nuevamente, aunque sea básico, estamos de educación, salud, trabajo, ¿me cachas? Le vas a todos los días ahí eh, trabajando. Eh, en su opinión, ¿cree que Rafico no sabía nada sobre todos los casos de corrupción de su vicepresidente? De ley ministro? sabía. No. De ley sabía muchas cosas. Y además, sabiendo lo, 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 lo metido que es, o sea, el man. No, no, a ver, verán, verán. Esto es una, una, una anécdota. Estamos en Machala, en justo en una, una. Cosa de la. Una cosa, bueno, de, de, no sé, me acuerdo. Una cosa la de donación de sangre. Es que, bueno, la cosa es que llega él, porque era gabinete itinerante, llega a donar sangre. Nosotros ahí. Y, ¿Y no cómo, teníamos cómo regresar de O sea, Machala, teníamos ¿no? cómo regresarnos. De Machala a Guayaquil para después esperar después Guayaquil el vuelo. Además, y nuestras mujeres ya estaban, ¿qué fue? Ya vienes. No, entonces, aún así, ¿no? Qué pereza coger un, un, entonces, un taxi a Guayaquil, esperar el vuelo, llegar a Quito. Entonces, la claro. pregunta fue: ¿y usted que se regresa a Vea? Tengo el avión, soy un puestito. Vamos, nos dice. Está, vamos. No ha dicho nada. Le pone a cargo a una man, una man que le seguía, no me acuerdo el nombre. Entonces conversamos con la man, nos dice, sí, ya déme el nombre, llámeme en tal hora y para regresaros del avión directamente desde Santa Rosa, a Quito. Está buenazo. Estamos en esas, me llama un body, y me dice, vea, ¿sabe qué? No hay espacio, pero les podemos mandar un helicóptero que igual sí va a Guayaquil. Ta Dios le pague, ya nos ahorramos el taxi, Dios le pague. Entonces dije, ya, ah, chévere, vamos al aeropuerto de Santa Rosa, que no había ningún vuelo ese día. Entonces nosotros estábamos realmente en la pista, y estaba de Achancla, como buen serrano ya de Achancla y Chore. No para, para esto no ha servido de nada, el aeropuerto de Santa Rosa. Y, bueno. Ya, pero estamos ahí, ¿no? Entonces ahí paraditos y nos dicen, verán, eh, despegue el avión del presidente, y ustedes, y ustedes se, ustedes suben, se, se, el se suben al helicóptero. Ah, chéveres con las maletas. En eso, literalmente, el avión hizo esto. Eh, ¡eh! Se bajó Buddy. Body dicen el precio que suba, Nosotros, está bueno. Con las <laughs> <Matthews: ¡Sarrican> Nos subimos al avión y le vemos al man pero comido cemento. Sí, aprende a hace lo mismo. Que en qué? aquel espacio y dice para el servicio del país no tenemos que optimizar recursos. ¿Qué también será? Hacer recursos y que... ¿Quién les dijo que no había espacio? No, ¿por qué no subieron muchachos? Es que nos dijeron que no había espacio. ¿Quién les dijo que no había espacio la manga ahí al lado? <laughs> Chuta, no sé, señor presidente, eh, tanta gente que, tanta gente que hablamos, yo no sé, porque no sé. Bueno, al final. Nos yo dije, a... A la final dije, me siento chévere también verle en otro aspecto a este man. Pero, pero porque era... algo que sí nos quedó psicólogos es capaz ver a la gente cómo, como, Pero Pero como avión vive. de Petro Ecuador. Avión, no era el. No era el propio. No era el, no era el Entonces, fallo. pero la cosa es que estaba sentado, y dije. Llega un rato que el manga de coger, o sea, un vuelo de 40 minutos a cogerse O sea, uno medio que se ruquea alguna cosa, ¿no? Creo que nosotros, como somos vaqueados, me saqué la camiseta, me tomé una foto Yucho, <laughs> Pero, estamos ahí y. Um, te tomaste como... una foto de Yucho ahí. <laughs> y, uh, <risa> <risa> pero era el avión de Petrocuadro. Sí, el avión de Petrocuadro No era <laughs> no, lo, no lo mismo. No lo mismo. Nadie sabe. el no claro. sabe. Bueno, la cosa es que estamos esperando a ver qué pasa. Y el man... No, no, no es caso. Viendo el periódico. O sea rompiendo periódicos No, no rompiendo, leyendo, me cachas sí, practicando, ya anot ¿sí? y, anot y anotando, y anotando estaba, y escribiendo, leyendo, o sea. Así, mi banco. No. <risa> <risa> pero no no Pero no, o sea, no sé, no sé qué estaba, me cachas, estaba anotando y escribiendo. Y, no, no, se relajó. Cálmate. O sea, no, era como yo yo yo, yo, yo ya estaba. ¿Me cachas? Pero el man no, entonces fue interesante ver esa, esa parte. No se relajaba. Entonces... ¿Alguna vez se crucetearon un vacío o una novia? No sabemos. ¿Vacío o novia no. Ni años de pierna no sabemos. ¿Cuál sí. ha sido el mejor momento de sus vidas en los que descubrieron que su amistad es incondicional? No. Ay. Digamos este, gordo. Aquí en el castigo divino con el... Por qué salieron del lindo canal y la combi que hicieron? Opinión muy conciliadores con este gobierno. Lo malo que nos acostumbramos a robar es normal, no es así. Bueno, no, pero no, la no, pregunta no. es por qué salieron del lindo canal. Porque nos, o sea, nosotros salimos de la combi porque la combi era pertenece a otra o la persona. Productora. Es una productora, no es nuestro Aparte, proyecto. Aparte, pues, pasamos Entonces, de a en el el Amazonas. Guacho directo, en en Amazonas nos contrató directamente y éramos empleados de Amazonas. Eh, y de ahí tenemos no te la idea de tener la productora, eh, Gama nos, TV nos, nos ofreció eh, comprar un, un enlatado un, una producción, entonces ahí y creamos no son, y no somos de jugar de dos bandas, me creamos, creamos, tampoco es que fuimos a tener o sea, ya me están ofreciendo más, y no, o sea, no, sino, entonces no, vimos una oportunidad de crecimiento al, al poder plantear una productora y crear contenidos eh, para televisión, lo cual nunca funcionó, eh, así que salimos de otras por, por aquello y de ahí, eh, bueno, ya la historia fue que fuimos a Gama TV, en Gama TV salimos y entramos a Ecuador TV, que no entramos a Ecuador TV ni a Gama. Ecuador o sea, TV, el canal que no. Hacíamos. <risa> hacíamos <risa> y te eso al aire, <laughs> en Ecuador TV. <laughs> hacíamos una producción independiente y nadie nos vio. Hicimos el trueque que para nosotros fue el mejor programa que hemos hecho toda nuestra vida. Verán el Trek en YouTube, por lo menos, harán el gasto, lindazo del programa. Y esto digo sí. sin falsa modestia, pero lo único turno de ese programa es que es conducido por este man y por yo. Creo que es el mejor Porque programa ellos, que quizás. hemos hecho y te lo disfrutamos un montón. ¿Qué tal el cero no, no resaca? Yo sé que ustedes no tienen no, no tienen chuchaki, pero es. Es una bebida de Jamaica con yaguayusa. Si es que alguna es... vez quieres volver a beber, <laughs> pues siempre. <laughs> es, volver a... El volver a fumar sí me. Sí me ha, pues... Él, Yalal, ¿desde pues, cuándo dice que le conoces a la mamá del Vivanco? No creo que le cachas. Ah, ¿le conozco a la mamá del Vivanco? Sí le conozco. No le conozco. No, mentira no, no lo conozco. Psicólogo Profesional es diagnóstico de Rafael Correa. Egocéntrico. ¿Tú? A ver, el político. ¿Me ¿Cachas? Para ser político necesitas un ego enorme. Necesitas un ego enorme. Y necesitas, eh, ¿qué sé yo? O sea, o, o coges para tu bienestar personal o tu propio patrimonio. Lo que él en su cabeza lo que creo es que él quiere ser el Salvador del Ecuador, o sea como sea. pero, pero ahí, Haciendo bien, haciendo mal, y nuevamente es la perversión. Coge sus propias reglas. Entonces, bajo sus propias reglas, él se justifica a sí mismo. Pero de ahí vi, Entonces, vi algún tweet de alguna señorita que, 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 que fue psicóloga industrial, que ha sido psicólogo industrial, ¿no? Para esto los psicólogos industriales no son psicólogos. Yo, si alguien llega y dice soy psicólogo industrial, no es psicólogo, porque lo soy. Y, y le dice, haré. y le puso un tweet así como. Es alguien que tiene traumas de la infancia y ni sé qué, es como, no lo sé, <laughs> capaz sí, capaz no, pero que tiene un ego grandote, tiene un ego grandote. Enorme. ¿Le gustaba a alguno de los dos la Angie cuando trabajaban en la combi juntos? A los Angie, dos, a los dos nos fascinaba la pero Angie. El no, o sea, pero enorme. No, el novio era el novio, de hecho le decíamos el tecnódromo. Sí, es el José Urrutia, era el José Urrutia. Es que es así, el que sale en TCE y ese es, es el que le escupe Entonces, y le sonrío. Qué bestia, la Lanji era. No, pero la Angie, qué bestia. No, y de hecho, le, le, como dato curioso, le conocimos a Lanji en un desfile de lencería entre las O sea, todavía no está la combi. Con nosotros dos Ves, dos. hasta se le va la voz, cachas, la combi. Es no, un desfile <laughs> de <la> lencería. <laughs> está la combi. Lindazo, me acuerdo. Sí, un lindo momento. Pero era precioso. Ahí, Ahí fue ¿Sí? cuando afianzamos nuestra amistad. Sí. La nos abrazamos juntos. <laughs> <en la risa> sí. Nos cogimos de la mano y observamos bueno, sí. a la Lanji. ¿Ya Lanji te gustaría ser presidente? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ni nunca. del barrio. Ni Imagínate ser presidente del condominio del barrio. Estamos... Aunque estás hablando con el ex vicepresidente <laughs> de mi edificio. Vea. No, es terrible. No, 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 ni me imagino. O sea, uno es facilito de criticar también. O sea, por ejemplo, no, no soy muy fan de, de, del, del canguil. Me parece bien inoperante. Pero también al mismo tiempo es, es como muy fácil criticar. Ponte, o sea, en un edificio, 20 departamentos. Nadie iba a las reuniones. O sea, es. Es, no me imagino Ro una ciudad, no me imagino una ciudad. O sea. Rodrigo, Rodrigo encárgate de la calle, lo más hay que cobrar para el guardia. Solo esa pendejada. Chuta, Joder, tienes que mandarme ¿no? el te putean y te dicen sí, no. lo tengo. Bla, ¿Dónde no, no, no. te fue mejor? ¿Con el proctólogo o con el dentista? Creo que esto es para mí. Chuta, mal me va en todo lado a mí últimamente, en realidad. No he ido al proctólogo, entonces espero que cuando vaya me vaya mejor ahí. lindes Bello, ¿no? ganas de volver. Sí, bueno, yo eh, me hice una colonoscopía linda, me fue. Recomendadísima. <laughs> <laughs> ¿Alguna pregunta que recuerden que quieran que se gane este la noche en Romiloma Ah, una de estas ganaba. Pucha, es era de que de diga, acá. Pero que pongan, te, pa, te doy la mitad, te paso billete. <risa> 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 Hablando de la corrupción. Estas son las o sea. que yo preseleccioné, pero ¿ustedes recuerdan una en específico? Que me ha gustado sabes que sabes me gustó esta del si hicieran el partido antifugados ¿atrás de quién irían esa es la que yo también sí quería. esa me gustó. Sí, parece que está buena eh, pero vamos bueno, hagamos una terna como el próximo vicepresidente van a ser no no hagamos como en peña <laughs> solidaria así es horrible así como y se ganó el 4, no pero al tercer número se gana qué fue es eso no <laughs> pues con la suerte de a perro, gané no no ganaste sí. chuta este de los mejores que le vieron el pipí eso también no no bueno. sé si es bueno ah, sí, pero... Porque te recuerdo, pipí. recuerdo haber visto tantos pipis en eso. Sí, además, feazo, ¿no? Y nuestro editor, además, no, porque las cámaras bueno. llegas ¡Ah! No! Pero asustar El editor peor que tiene que estar viendo claro. la imagen a cada rato. Pero imagínate ah, con toditos, con toditos, con problemas de la próstata. Porque todos los que le coges, es que sufro. Claro, porque además el ecuatoriano no, tiene, no, no es enfermo, no, sino sufre de. Entonces, yo sufro de la próstata. Oye... Escoge la de tu ñaña también para ver si se va. ñaña. A, a la, de, la de mi ñaña fue la mejor. Pareja, dicen, ve. Pareja es rumiloma, dicen, ve. No. No hizo mi mamita, papito, no hicieron ninguna. Ah, <laughs> de hecho, solo una aclaración que ahorita que les repasé eso, de si son neutros. Yo creo que nadie es neutro. O sea, ser neutro es ser. Nada, o sea, estar parado. O sea, no, tengo mi opinión acerca de todo, más bien, pero. O sea, lo que, no, lo que no somos es parcializados. Odio la política partidista, más bien no odio, estoy con la palabra que quitarle so, la una palabra. Odio. No, no, de hecho, también. más que prohibir, me he enseñado a que eso no es... No, pero creo que algo. es uno de los preceptos. Sí, porque no, el partidismo, desde su palabra, ¿no? Parte, divide, y no estamos para, para dividirnos, ¿no? A ver, pero... más. A ver, la tierra, ya somos tierra, ¿no? Ya están dos de la tierra. ¿Algún ¿no? sueño húmedo? El sueño húmedo de una ya sueño. Está no, está dos tres, muy... tres. No, no, aguanta, no, aguanta. Sea si alguno. Se me revienta. Sabía, la muela, aquí hermano. lo que dice, porque sabían del lindo canal. ¿Sabían que lo del lindo canal fue nuestra creación? Sí. Y si viviéramos en un país desarrollado con leyes comunales. Cobraríamos ley de por real, eso, seríamos millonarios. Sí, está? seríamos millonarios si no estuviéramos aquí sentados. Con <risa> 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 estuviéramos en algún. No, no, Yo ya. Creo que ¿La vida eterna? Está... La peta de alguna paz, no, no, A ver, pero aplausos, ya vamos. <laughs> ¿A cuántos artistas le vieron el pipí? Aplausos. Más o menos, más o menos. Si hicieran la patrulla antifugados e irían atrás de Ramiro González, Carlos Polito, Pedro Delgado. ¿Todo más. ¿Tuvieron algún sueño húmedo con alguna compañera de sus múltiples programas? No, te... <laughs> La persona de la patrulla antifugados. bien, bien felicidades. Se le va, ya ves que se va. este a Rumiloma una noche y ustedes, en cambio, cada uno de ustedes a cenar en Rumiloma. Ah, ok, vamos. Por cortesía de Hacienda Rumiloma. Qué lindo. Mientras se vive sucedo, resaca, es bello, ¿no? Sí, bonito. Entonces ahí nos podemos quedar ahí, ¿no? ¿Es el tuyo? Así a comer, pero. Claro. Muchísimas gracias. Pero la foto ahí sí, dame así. Yo con el cachetito. Ese es el. Pues ahí, así. Así ahora. Bien, señores, este ha sido el castigo divino. Espero que hayan eh, disfrutado escuchar una... A mí me parece interesante haber escuchado, cuando yo un poco leía para esta entrevista, veía que siempre hay las mismas preguntas en las en las entrevistas que tienen ustedes sobre la combi, sobre el BLBL, sobre todo el asunto. Entonces yo sí quise meterme un poco más en qué es lo que opinan sobre el país, sobre, este, me parece que es algo que, que no se había escuchado de ustedes por lo menos a profundidad y si es que eso no, sirve... pueden escuchar dentro de todos sí pueden escuchar en nuestro programa de radio opinamos a diario de este tipo de cosas porque son son la, creo que son las importantes creo nuestras, que todos estamos creo que nuestras de redes sociales si sí opinamos un montón sobre, sobre sobre lo que planteamos lo que pensamos que a la final termina siendo el día a día lo importante este ha sido el castigo divino espero que hayan disfrutado el lunes 9 de octubre espero estar con la trompa más sana y este los espero aquí para ver la pierna de clever jiménez con un hermoso grillete este, y estaremos aquí con el ex diputado uno de los investigadores de jorge glass lunes 9 los espero un aplauso para yalal y rodríguez <laughs>